Vikings, otro informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y hoy tenemos un choque de caballeros. Caballeros grises contra caballeros del caos. Y es que, bueno, una facción ha cambiado más que la otra. Pero ambas han llevado bastante cambio. Han cambiado, una para un lado y otra para otro. Efectivamente, y se han encontrado como el meme de los coches de Umbrella Academy. Que por Dios, te tiene que estar por salir la última temporada. ¿Cierto? Ya. ¿Cuándo sale? Nada, ya quedaba julio. Aunque la última temporada fue... Uf. Tiene sus partes de hostia a nivel narrativo, pero es un poquito... Son todos subnormales. Pero un momento que la caracterización de todos los personajes son subnormales, profundos. Pero en cuantísimas series ocurre eso. No, pero esto es que directamente son subnormales. Que sí, que es sí. Es increíble que sí, pero que, tonto que son. Cuando en la primera temporada son disfuncionales, la creo que es tercera temporada, son subnormales. Y eso pues tampoco. De hecho, en muchos casos echa atrás mucho crecimiento de personaje. ¡Hombre! Por ejemplo, Klaus. ¡Hombre! Klaus con su segunda temporada. Ya ves. Da pena, la verdad. Vamos a ver si lo retomamos. Pero que eso que pasa en muchos sitios, que pasan los alivios cómicos, que en este caso todos eran en su parte alivio cómico, pasan de alivio cómico a deficiente mental muy rápido. El efecto Jack Sparrow. El efecto convertirse en una Simpson, parodia de sí mismo. Peter Griffin, Stan Smith, por decirte tres del mismo tío. No, bueno, tres del mismo tío no. Dos del mismo tío y dos de Macroni. Pero es que ocurre, suele pasar el tropo ese de deficiente mental. Pues ya está. Y eso le pasa además a dos personajes que a mí me gustaban mucho, que es Diego y Uno. Que tienen, los dos tienen una psique bastante compleja, ¿no? Y tal, sobre todo en la primera temporada. Y llega a la cuarta y son tontos, ya está. No, pero tontos perdidos. De baba a los pobres. Pero de baba a los pobres. Pero bueno, si no habéis visto Umbrella Academy, estaréis diciendo que coño me están chapando estos hombres aquí. Zeka y GK. Háblame de los GKs. ¿Qué les ha pasado a los pobres? Pues le han pasado cosas. A ver. Menos de lo que le tenían que haber pasado. Le han pasado cosas que llevaban un tiempo siendo injustas. Punto. Sí. Básicamente. ¿Qué le ha pasado? Le ha pasado que ahora, igual que el vórtice de la perdición, no puedes lanzárselo a un personaje que sea operativo solitario, ¿sí?, si estás a más de 12 pulgadas de él. Coño. Sí, no tiene sentido. Los cambios a cosas como las acciones, por ejemplo, Granada. Ahora Granada no te permite si has avanzado o si te has retirado, cosa que se podía hacer antes. Antes perfectamente podías decir... Aparezco aquí, hago esta misión, hago esta acción, te tiro el poder psíquico y te tiro una granada. Ahora ya no puedes hacer las tres cosas, o destrabarte, no. No, ¿por qué? Porque, coño, tiene sentido, vamos a jugar todos con un poquito las mismas reglas. Han subido los servos, un poquito. Y esta lista es un poquito cosas que se venían jugando y un poquito cosas que incluso la gente quiere seguir jugando. Pero creo que voy a vivir muy falto de gente que haga movida. También un poquito cosas más de abogados. Las movidas psíquicas ahora se consideran ataques. Sí. Que antes cuando alguien tenía... No hay dolor contra ataques psíquicos. Si le echaba vórtice de la perdición no hay dolor. Porque no era un ataque, era una habilidad. Ahora se consideran ataques psíquicos. Correcto. Un poquito más de abogados. Así que tiene ese no hay dolor extra. El cambio a las mortales. Es verdad que no se utilizaba mucho. Pero la estratagema de tener devastadoras cuando cargas y tal y cual. Ahora eso te lo van a poder parar si el otro tiene no hay dolor contra mortales. Correcto. O algo así. Y bueno, y las reglas también, otra cosa que les pillé indirectamente es las reglas de pivotaje, que los observadores no es la miniatura que más se mueve del mundo. Es verdad que pudiendo avanzar y cargar y tal y cual, al final te mueves 14 y haces cosas, pero sí que es verdad que al tener peana ovalada, la regla de pivotaje pues se te comen unas pocas pulgaditas de movimiento. Algo se lleva. Que muchas veces te teleporta y hace otras cosas, pero también son efectos secundarios. Los caballeros del caos ha sido mucho más directo. Hostia. Básicamente han tocado la regla andador super pesado. Han tocado la regla andador super pesado y ahora te permite atravesar muros de ruinas como parte de tu movimiento. Esta es una regla que tiene todas las miniaturas titánicas de los caballeros imperiales y del caos. Sí. Contrapartida, cuando atraviesa una pared de 4 pulgadas o más de altura, que suelen ser la mayoría de las paredes, tira un dado y con un 1 te acobardas, que es perder el OC durante una ronda entera de batallas. Y una penalización gorda. No poder hacer acciones. Sí, pero bueno, habilidades puedes seguir haciendo. Entonces eso, gente como los rampajes,
que no, no iban a atravesar un muro para hacer una acción, precisamente. Y es que se mueven 12 y que pueden avanzar y cargar una vez por partida, eso a los rampagers les viene... Les gusta bastante. Hombre, le aumenta la movilidad un montón, esa movilidad que pierden del tener que pivotar. Correcto. Porque recordemos, los brigadas, los guardias tal, no pagan pivotaje porque tienen peana redonda. Pero bueno, los rampagers ahora se ponen súper, súper, súper interesantes. Así que llevamos una lista con 2 rampagers y 8 perros de guerra, 4 brigadas buscando, y 4 carnívoros. Buscando el sweet spot, ¿verdad? De hecho, se ha hecho una listita por ahí que cambia uno de estos. Cambia 2 perros de guerra, ¿verdad? No, cambia uno. Es la lista esa, creo que es. Creo recordar que era 6 carnívoros. 2 brigadas, uh-huh. Y con los puntos que se quedan de sobra pueden meter una bestia de Nurgle y 3 Nurgletes. Creo que era, o algo así. Bueno, y esa es mejor, pero no tenemos ni una bestia de Nurgle ni. No tenemos ni una bestia de Nurgle ni 3 Nurgletes a mano. Vale. Tengo una peana de Nurgletes. Una peana, con eso no vamos a ninguna. Sí. Y además que ahora, oye, son los monsters. 9, genial. 9 Nurgletes. Son 105. 9 Nurgletes en un 600. 9 Nurgletes en un 600. Que no son 9 Nurgletes, son 9 enjambres de Nurgletes. Ahí hay una pila de Nurgletes y valen 105 puntos, ¿eh? Eso es curioso. Eso es curioso. No sé si al final. Cada pila de Nurgletes que parece un barreño lleno de globos de agua. Estaría guay hacer una peana que sea barreño y los Nurgletes haciendo una pool party, en plan, con un trampolín tirándose al barreño y tal y cual. Idea de conversión para todos los que os gusta hacer cositas con Nurgletes. Las cositas con Nurgletes, pues van a sacar un peluche muy bonito. Es verdad, también el Sassy Nurgling en peluche. Entonces los CK yo creo que han mejorado bastante, bastante, son bastante poderosos, porque... de hecho, y a ver quién los pilla, su voz es tan poderosa que no necesitan un micrófono. Vale. Y eso significa que puedes atravesar paredes con los grandes que lleves, y como tienes caballeros de la sombra, también puedes atravesar paredes con otros 2 chiquititos que quieras. O incluso puedes, en la fase de movimiento, atravesar una pared con un grande gratis, y en la fase de carga, atravesar una pared con un grande pagando. Uh-huh. Y es la escenografía no existe para ti. No, totalmente, el mundo es tu almeja, pero al final es eso, porque no solo... que siempre atraviesa paredes de más de 4 de altura, que lo harán normalmente, pero es que también puede atravesar miniaturas en general, no tienen que ser de 4 pulgadas o menos, también te digo, no hay muchas miniaturas que sean de 4 pulgadas, exactamente, de titanio. Y eso también ayuda a que no, es que te cueste una barrita, que te den por culo. Además hay una cosilla de abogados que han puesto ahí, porque antes te decía que podía atravesar miniaturas, pero no decía nada de las zonas de amenaza, entonces... Ahora han añadido lo de las zonas de amenaza, porque obviamente también puede atravesar tu zona de amenaza, porque estamos tontos, ¿qué? No puede atravesar, pero claro. Pero el círculo rojo de que se ha meado, ¿no? Efectivamente. Y nada, vamos a ver qué tal van. Yo creo que con estos cambios, yo creo que los carnívoros están en muy buen lugar. Bueno, perdona. Pero bueno, oye, los brigadas siguen que estando los muy bien. Son battle line. Todos son battle line, sí. Todos son líneas de batalla, y eso es un dolor de cabeza también. Porque tengo 8 líneas de batalla bastante resistentes, pues que te pueden hacer misiones secretas, pueden beneficiarse de reglas de misión, como en este, por ejemplo, voy a poder hacer intervención heroica por 0 CP con Battle Line, que eso con un carnívoro hace mucha risa. Tú también vas a poder hacerlo con unidades terminadores, ojo, cuidado también. Pero antes de empezar la batalla, os recordamos, todo esto es posible gracias a la gente que nos apoya en patreon.com/DGamesSpain, que podamos embarrancar hablando de Umbrella Academy en la intro. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan con 4 euritos al mes. Y además, como forma de darle las gracias, se lleva un informe de batalla adicional cada semana. Miércoles. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Si nos queréis apoyar un poquito más, tenemos el tier sorteos por encima, que por 12 euritos tenéis 3 sorteos en Estalia Córdoba cada mes, 2 vales de 70 y uno de 30 euros, para comprar lo que queráis. De Game Wars hay casi el 20% de descuento en la tienda online de Estalia, así que si queréis actualizar vuestro ejército después de esta balance data ley, es un muy buen sitio para hacerlo. Además, envío rapidísimo, te llega antes de que nerfen lo que han faqueado. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar ahora ya, así que sí, con las listas completas, el despliegue, mirad el mapita, que es de los nuevos, el de Yuki Martín y tal, es muy singular, y la misión que estamos jugando y cómo nos la iniciativa en un momentito. Bizarra ha escogido Caballeros del Caos, que nos otorga Heraldos del Pavor para restar uno a los chequeos de liderazgo o acobardamiento de enemigos a 12 pulgadas y posteriormente herir mejor a miniaturas acobardadas y que éstas nos impacten peor. Además del aura Forjados del Terror,
que obliga a todas las unidades que no estén a fuerza completa y a 12 pulgadas de nuestras miniaturas, realizar un chequeo de acobardamiento. Entre los personajes que nos acompañan tenemos dos caballeros masacradores, listos para arrasar todo en su camino. Uno de ellos, nuestro señor de la guerra. Seguimos con cuatro perros de guerra forajidos con descarga estragos como opciones de vehículos. Y cerramos y cuadramos la lista con otros cuatro perros de guerra de la clase carnívoro, también equipados con descarga estragos. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones tácticas. Antonio ha escogido Caballeros Grises, una fuerza de choque teleportada, que nos permite retirar hasta 3 unidades Caballero Gris al final del turno de nuestro rival de la mesa, para que regrese en el turno siguiente. Y Teletransporte Súbito, que permite a las unidades con despliegue rápido avanzar fijo 6 pulgadas y ganar la clave Volar cuando lo hacen. El destacamento está liderado por un bibliotecario de la hermandad con combi arma y la mejora símbolo de la exigencia, para poderlo redesplegar cuando sea objetivo de un ataque a distancia. Nuestro señor de la guerra, y acompañado de otros dos bibliotecarios para cerrar el círculo prognosticador. También contamos con la ayuda de un gran maestre en servoterror Némesis, equipado con gran martillo daemónico, cañón sí e incinerador pesado, y la mejora Domina Liber Daemónica, para tener en cuerpo a cuerpo más uno herir, y contra demonios más uno al daño. Como infantería contamos con 10 exterminadores de la hermandad, en 2 unidades de 5, con Narcecium, estandarte ancestral y un cañón sí. Continuamos con una escuadra de choque de 5 integrantes en total, y finalizamos la categoría con otra unidad de 5 paladines de la hermandad, con estandarte ancestral y 3 cañones sí. Como opciones de vehículos contamos con 3 servoterrores Némesis, equipados todos con mandoble Némesis, cañón sí e incinerador pesado. La lista es de 2000 puntos exactos y utilizará misiones fijas. El despliegue de la misión es Yunque y Martillo, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue que utilizará los bordes cortos de la mesa, y los 3 objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. La regla de la misión es Posiciones Preparadas, que indica que nuestras unidades línea de batalla pueden ser objetivo por 0 puntos de mando con las estratagemas Cuerpo a Tierra e Intervención Heroica. La misión primaria es Ocupar y Mantener, que al final de cada fase de mando otorga 5 puntos de victoria por cada objetivo que controles, hasta un máximo de 15. Ya estamos en el campo de batalla, tenéis en la parte izquierda a los Caballeros del Caos y en la derecha a los Caballeros Grises. Y bueno, os cuento un poquito lo que llevo en esta mesa, en este mercado. Tenemos en la parte superior al bibliotecario con el símbolo de la exigencia, nuestro señor de la guerra, con sus paladines, con 2 cañones psíquicos y el estandarte con otro cañón psíquico. Detrás de esta reunión tenemos otro bibliotecario con unidades exterminadores, 2 servoterrores Némesis con una tercera unidad de bibliotecario, en este caso más exterminadores, no paladines, tercer servoterror Némesis. Y al fondo, en la parte inferior, nuestro gran maestre en servoterror. Y en la parte más derecha de la pantalla, haciendo una flechita, una escuadra de choque. Fíjate. Ya está todo en mesa, las 8 unidades. Estaba yo pensando, Antonio, el concejal de urbanismo que hizo esto, no le daban las cuentas de las cosas, ¿eh? O sea, esto no tiene, no le veo yo mucho sentido a esta disposición, ¿eh? Por aquí tenemos, Antonio. Esto no es un rampaje, ojalá. Un carnívoro, por sí, aquí. Y ahora ya sí, rampaje el señor de la guerra. Tenemos aquí 2 brigadas y 2 brigadas. Forajido. Juntito, forajido. 2 carnívoros. Y al frente, por arriba, tenemos otro carnívoro y otro rampaje. Y el señor de la guerra, el rampaje de la parte inferior. El, ¿verdad?, de las patitas locas. Y sin mejoras ni nada. Es 2000 puntos clavados, sin mejoras. Sin nada. Espero, 2000 puntos, sin mejoras, sin aliados, sin nada. Caballero del Caos, para adelante. Espero que funcione el Domina Liber de Mónica, porque contra poca gente podría funcionar mejor que contra ellos. Fíjate. Es verdad. Me hieré al 2. A cualquiera. A R12.
A cualquiera, al chico o a los grandes. Sí que es verdad. Ese cabrón hay que matarlo rápido. No, por favor. Que me puedo hacer un Cristo. Muy bien, pues Antoñito. Tienes 5 ataques, no te va a hacer muchos Cristos. Al 2 y al 2. Al 3 para impactar. Ay, uy, perdone usted, Perdón usted, Impactas con algo al 3. ¿No repetías tú contra vehículo? ¿No impacta? ¿Repetías tú contra vehículo? Tengo que declararlo al inicio de ronda. Uy. No, en la fase de combate. No, es mentira. Una vez por ronda y lo declaro en fase de combate. Me está mintiendo a la puta cara. Una vez por ronda y lo declaro en fase de combate. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú vas a misiones fijas o a misiones...? Polla, sí, claro. Claro, porque creo que estoy en la obligación, jugando esto, creo que estoy en la obligación de preguntar si vas a misiones fijas, Si es que destruir a la horda y recuperar activo que ya no puede serlo, ¿vale? A ver, ¿dónde cipote están los amigos...? De los niños. Personajes son solo dos, ¿no? Personajes son dos, sí. Pues ya estoy. ¿Qué misiones fijas te has cogido? Derribarlo y tras las líneas enemigas. Derribarlo y tras las líneas enemigas, Fíjate. Vaya, dos difíciles de hacer para los caballeros grises. Vamos a darle caño. ¿Tú quieres ir primero? No, yo voy a utilizar misiones tácticas porque me gusta hacerme daño. Tú te has puesto en el marcador que haya que cambiar las cosas si tú vas primero, con lo cual... Si tú no vas primero... Me da un mérito que no tengo. Con lo cual, es que él quiere ir segundo. No hay nadie al volante. Sucederá, irá segundo. No hay nadie al volante. Un 2. Un 3. Pues empieza tú. Voy primero. Justo lo que quería. Y nada. Yo no, yo es que tengo pocas cosas que hacer, salvo tirar para adelante y matar gente, así que supongo que gano el punto de mando de mi turno, saco carta, a ver cuál me tocan. Tiquití, tiquití, tiquití. Igual yo marcarte las misiones te ve bien. A ver un momentito, ahí está. Y hazme un cortecito. Ya. Es una persona nueva, qué gusto da. Destruir a la horda y asesinato. Quítate de destruir a la horda. Destruir a la horda. Bueno, sí, porque son 5 palabras. Son 5 palabras. Puedes descartar esta carta. Así que descartar, no es robarla dentro del mazo. Y saco otra. Purificar. Vale, muy bien. Esa está bastante purificar guay. Purificar y asesinato. Vale. Purificar y asesinato, Antonio. Pues, Gucci, pues vamos a darle muchísima caña a esto. Si es que tampoco esta lista es un poquito... Y ya, pues que sea lo que Dios quiera. Así que, turno 1, de fase de movimiento de los Caballeros del Caos. Vamos a ver. Final de mi fase de movimiento. ¿Y qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es ir con el Rampage, el Señor de la Guerra, al objetivo inferior y lo estamos purificando. Ha avanzado el carnívoro, compañero suyo, al objetivo también. Sí. Hemos movido avanzado con otro carnívoro al objetivo superior de la mesa. Hemos movido hacia adelante con el Rampage y estamos haciendo con él también purificar, también tocando el objetivo ahí los dos. Hemos movido hacia adelante luego con los dos los dos carnívoros al centro de la mesa, ambos tocando el objetivillo. Y por detrás, pues hemos hecho una línea de forajido. Hemos avanzado con el forajido que se va a la parte superior izquierda de la mesa. Y hemos movido un poquito con otro para tenerlo completamente dentro de un glass para que pille cobertura. Y cogiendo el objetivo natal. Y por último hemos avanzado con el último de los forajidos a la esquina inferior derecha. Inferior izquierda, para que no... Para cubrir no puedan salirme en mi zona de despliegue e intentar negar la misión de tras la línea enemiga. Una vez dicho eso, mi fase de disparo va a ser muy breve. Vamos a intentar picarse los terrores para que tengan que hacer chequeo de acobardamiento si empiezan su fase de mando a rango de... Los dos grandes purifican, ¿verdad? Sí, los dos grandes están purificando. Podrían ser también un chico del centro, da igual, ¿vale? Y vamos a empezar disparando al servoterror. Pues por ejemplo a este servoterror de aquí, ¿vale? Al superior, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué no? Con un brigada, con este brigada. Sí, ese, perfecto. Ese. Son 3 tiros. Al 3. Que impactamos. Y al 5. Ninguno. Nada. Siguiente al mismo. Uh-huh. Serían 4. Que al impacto 3. Al 3. Y al 5. Que al 5. Pues sería una salvación, Antonio. Al 2. Vale, y por último el carnívoro que no ha avanzado, que solo ha habido un carnívoro que no ha avanzado, claro. Al mismo, pues serían 4 disparos, pero impactando al 4, sí, y
al 5. De hecho, no impactaba al 3, impactaba al 4, Antonio, porque hay indirecto y de 1 al 3 siempre fallo irrespectivamente de modificadores. Verdad. Da igual, no te echo nada, ¿vale? Y una herida una más. Herida más una heridita más al 2, y si te lo pico, te lo pico, salvo. Si no, no. Pues ya está. Final de mi turno, era eso. Si conseguía pintar el Carlos un Servoterror, pues ese ya un Servoterror que empieza a chequear acobardamiento cada vez que empieza su fase de mando cerca mía. Te digo, asesinarlo me la voy a descartar para generar un punto de mando adicional. Purificar la hago de 4 puntitos. Así que cuando quieras, veme sacando. No, tus cartas no tienes cartas que sacarme están, porque... pero aparte tengo que decir quién se va al final del turno. Es verdad, tienes razón. Voy a ir poniendo los puntos de mando, que yo voy a 3, tú vas a 2. Creo que a 18 de aquí. Luego sería el turno 1 de los caballeros grises. Y yo tengo de purificar, tengo 4 puntitos. Y asesinato me la ha descartado. Aquí tenemos. Tácticas. Y tenemos. Tácticas. ¿Vale? Muy bien. Pues ahí lo tenemos. Vale, se van a ir las dos de exterminadores. Las dos de exterminadores, porque las otras son paladines. Perfecto. Esas exterminadores y. No, esos son paladines. Esos son paladines porque tienen la banderita. Las dos blanca. De exterminadores que ya tengo aquí a los. Perfecto. Y estos también. Estupendo. Eso es. Las dos de exterminadores se van. Perfecto. Aquí. Y aquí. Finalizo mi fase de mando. Sí, señor. Hago sticky ese objetivo con los. De choque y ya está. Lo de choque se quedan, ¿no? Es que si no lo hacen sticky. Tienes razón, efectivamente. Así que, claro, porque al final de tu fase de mando. Luego se irán, perfecto. Pues con ese y un bizcocho, como tus cartas son fijas, ya te he puesto los puntos de mando sí. Y las movidas, pues vamos a empezar con tu fase de movimiento. Venga. Vamos a la fase de movimiento de los caballeros grises, venga. Finaliza mi fase de movimiento. Sí, señor. Y bueno, se va hacia el lateral, hacia la parte inferior, hacia la banda inferior, un Servoterror. Sí. Para cubrir la llegada del Rampage cuando atraviese esa pared. El Gran Maestro en Servoterror se retrepa un poquito hacia atrás para cubrirse de ese mismo. Uh-huh. Van los dos Servoterrores que nos quedan al centro directamente. ¡Hala! A tomar por culo. Ya hemos llegado. Ya está. ¡Hala! Y junto al bibliotecario con el símbolo de la exigencia caen las otras dos unidades en vez de con paladinas, con los exterminadores que lo que tenían. ¡Qué cantidad de exterminadores en un sitio muy chiquitico, Antonio! ¿Ya? ¿Tienes miedo? Fíjate. Y fase de disparo. Fase de disparo, están buscando el calorcito. Están buscando tirarle los tres al vórtice de la perdición a este tío. Vamos a ver cómo sale. Empiezo por el señor de la guerra, va a ir en el orden desde arriba hacia abajo, ¿vale? Para que lo sepáis. Sí. El primero, un 6. Perfecto, empezamos, ¿no? Así empezamos muy bien, la verdad es que... Son 6 mortales. Fíjate, 6 y 6, pues perfecto, pues va a... creo que de 22 va... a 16. Sí, no está mal, no está mal, buen no, inicio, está, Antonio. No va el segundo. Sí. Un 2. Un 2. Que son 3 mortales, baja a 13. Perfecto, pues el siguiente va a 13. Sí. Y el último bibliotecario. Venga. Ahora le toca el 1. Vamos a ver. Ahí está, si es que es la media, Antonio, es la media. Me hago 2, que al 4 más. Ahí está. Me hago una herida. Pues una heridita a la unidad. Aquí. Y vamos a dispararte con esas mismas unidades. Empiezo con la de los paladines. Así que son 9 disparos de cañón psíquico. ¿Sí? Al 2. Que impactan 7. Fuerza 8, te lleno al 5. Efectivamente. Así que al 5. Pues tenemos, bizarre, 4 heridas. De con menos 1. Eso es. 4 heridas al 3. Correcto, porque tienes cobertura. 4 heridas al 3, serían 2 heridas. Uh-huh. ¿Vale? Pues baja 11, sigo con los 4 tirillos de Volter. No, 2 tirillos de Volter que están a larga. Sí. Que impactan, que al 6. Una herida al 3 también. Una herida al 3. Nada. Vale, pues bajaría a 10. Vale. Y me queda el propio bibliotecario que... tiene el poder psíquico. La combiarme y el poder psíquico. Combiarme, un tiro, falla. Y poder psíquico, ¿lo voy a potenciar? No, porque lo único que me da es precisión. No lo potencio. Venga. Al 3, nada. Nada. Pues. 10 heridas restantes. Uh-huh. Siguiente unidad, el mismo orden, la del centro, va a disparar. Empiezo por los voltercitos. Esta mismo. Al 3 para impactar, estos no son paladines. Y al 6 para impactar. Al 6. Dos heridas al 3. Dos heridas al 6, que salvo las 2. Al 3, no al 6. Dos heridas que han hecho vale, por vale. A 6. Ahora los cañones psíquicos y al 3. Sí. Impactan 2. Vale. Vienen al 5. Al 5. Una. Al 3. Al 3. Nada. Pues son otras dos heridas. 8 heridas restantes. Y el biblio. Y el bibliotecario.
que falla, no. Y poder psíquico, que falla. Muy bien, pues va a 8 heridas restantes. Uh-huh. ¿Y la última unidad? Sí. Pues lo mismo, 6 tirillos de Walter al 3, que impactan 3, que hieren al 6. No hieren nada. 1, 3 de cañón psíquico, al 3, impacta solo 1, hiere al 5, hiere. Una salvación, también. Al 3. Joder, macho, podría salvarte alguno de cañón. Es que no he salvado ninguno de cañón todavía, al 3 más. Voy a repetir esto, sí. Porque si no, hay un servoterror que me ve y sería solo entrarme dos tiros de cañón psíquico gordo. Pesado, exactamente. Y ya, joder, no quería yo repetir con tirillos de hacer ruido, que al final me van a bajar casi al entero. Otro joder. Uno, nada, no quieren que un falla, no quieren superar los de estos. Pues ya está, voy a 6 heridas. Pues está muerto. Voy a tirar el poder, sí. Que falla, y la combiarma. La combiarma, que impacta y que no hiere. Pues nada, 6 heridas. Uh-huh. Seguimos con el gran maestre que está en la parte inferior de la pantalla, inferior... Ese no es un gran maestre. Perdón, el servoterror, disculpa. Que va a disparar el cañón psíquico pesado al carnívoro. Venga, vamos allá. De aquí queda el que ve y el otro arma pues no llega. 6 tirillos al 3. Sí. Al 3. Impactan 4. Tengo fuerza 10, R10, ¿verdad? R10, sí, al 4. Al 4. Al 4 serían 3 salvaciones. Menos 2 ignorando cobertura. Menos 2 ignorando cobertura al 5, vulnerable o de armadura. Pues sería una, entran 6 heridas. Sí. Pues se va a. Tienen 12, ¿verdad? Pues sí. Se va a otras 6 heridas restantes. Seguimos con otro servoterror Nemesis. El que no ve al caballero grande va a disparar al mismo carnívoro. Vale. Que. Pues empiezo por el cañón grande, al 3. Venga. Al 3 y al 4. Al 3 y el al 4, exactamente. Y al 4. 2 de al 5. 2 de al 5. Que salvo uno, se quedan 3 heridas y el lanzallamas. Incinerador son 2 de 6, son 7, ¿sí? 5. 7, fuerza 6 al 5. Vamos allá. 1, 2 de menos 1 y no la 2 de menos 1. Que salvo las 2. Pues se quedan 3 heridas restantes. Siguiente servoterror y el último en disparar. Va a disparar el incinerador al carnívoro que le quedan 3 heridas. Venga. Y el cañón psíquico al grande. Vamos a darle caña. Incinerador son 8. Sí. 5 y 2, 8 al 5. 1, 2, 3, 4 al 4. 4 heridas al 4 más. Pues una herida, se queda en 2 heridas restantes. Perfecto. Y es la hora de la verdad. 6 tiros y necesitas colarme 2 heridas. Necesito colarte 2. Es la hora de la verdad. Pues el primero te tengo que impactar al 3, ¿vale? Venga. Que impacta 1. Oh, uff. Joder, que... madre mía. Vamos sin presión. Y al 5 para herirte. Que nada. Coño, la he visto de cerca, Jesús. Ha estado, la verdad es que ha estado muy apretado, ha estado mucho más apretado de lo que a mí me habría gustado que estuviese, sí, pero bueno. ¿Y ahora qué? Fase de carga, fase porque de ya carga, no sí. Quedan, ¿no? Vamos a empezar pues por este mismo servoterror que acaba de disparar. Sí. Cargando al carnívoro que está entero. Vale, vamos allá. Es una carga automática, sí. Y no hay ciencia ninguna, pero vamos, 8. Que hace un 8, con lo que si quiere hacer algo funky, pues es el momento. Y el segundo, sí. El segundo servoterror, que no sí. Gran maestre, va a cargar al otro. Aquí podría haber hecho intervención heroica gratis por la regla de misión, pero por aquí no quepo, y por aquí tampoco quepo por la pared. Así que muy bien esa secuencia, y obviamente estaba más de 6 pulgadas, con lo que intervención heroica paga por un CP tampoco puede hacer. Pues vamos con el segundo. Con el otro, pues al otro nada más, le sale un 3. Pues ya está, si era automática de todos modos, pues cuando quiera. Y conforme termino el movimiento de carga, vamos a hacer una brotelada acorazada, por eso no se va está refrescando. Va a un punto de bronce, ¿no? Refrescando. Vale. Tengo R8, porque ahora ya no va por fuerza. Ahí está. Así que 8 dados al 5. Al 5 más, a ver si sacas 2-5. Que sacas 2-5 juntos, así que a ver si explota. Que sí que explota, así que sería un D3, dudo mucho que esté a 6 pulgadas de su amigo, de su brigada. Así no, que sí, vamos a tirar primero por el servoterror de arriba, sí. Que sería una mortal. Vas vale. A 12 heridas, ¿tienen 13? Sí, ¿no? Tienen 13, no sé si tienen 12 o 13, la verdad. Tienen 13. Tienen 13, sí. Pues va a 12 el de arriba. Correcto. Un de 3 al siguiente, sí. Que serían 2. Voy va a 11 el... Voy a ponerle esto un 6 más chiquitín y le cojo un de 20. 11, no, ya está, lo tengo yo aquí. 11 a este, y ahora al de abajo, un de 3, serían 2, pues voy a... yo sí que voy a 10. Aquí lo tengo. Vale. Y ahora vamos a retirar a ese señor. Correcto. Empezamos la fase de combate con el gran maestre que está ahora mismo peana con peana con el carnívoro. Sí. 5 ataques de espadazo en perfil grande. De martillazo. No, el martillo solo lleva el gran maestre. Ah, lleva espadas todos los demás. ¿Por qué?
Porque van al 3. Ah, vale, no. Ya. No, de hecho van al 2 con espadas, ¿no? Las espadas van al 2, pero los martillos van al 3. Entonces, ¿tienen espada o martillo? Él tiene martillo, el resto. El resto tienen espada. Ah, vale. Sí. Ya está. Vale, al una 2. Decisión interesante. Al 2. Impacta. Sí. Fuerza 10. Al 4. Serían 3 salvaciones con menos. Menos 2. 3 salvaciones con menos 2 al 5. Al 5. No salvo ninguna. Pues de 6. 3 de 6, ya está. Que sería. ¡Uy! 5 nada más. 5 nada más. 5 nada más. Tendría... Queremos repetir alguno que ahora tendría, se puede hacer. Tendría que sacar un 6 para matarte. Pero también hace que el otro. Quiero tener un punto de mando. No te lo voy a hacer por ahora, ¿vale? No, vale. Pues entonces serían ¿cuántas heridas? 5 restantes. 5 restantes. Y te voy a interrumpir, ¿vale? Vale. Pues vamos a ver si a la vuelta se lleva su. Su merecido. Su, se lleva su. Su kilito de carne de caballero. De caballero gris. Sí, porque vamos más a... de un kilo no hay, el resto es chapa. Sí, es verdad. ¿Al 2 más? Al 2, sí. Al 2, falló 1. Y al 3 para herir. Como debería ser. Y al 3 para herir. Uh-huh. Porque voy con la Lotter Claw. Serían solo 2. Al 4 no tengo CP, así que no hay nada que pensar. 4 invulnerable. ¡Ay, qué desasosiego! ¡Ay, qué desasosiego! Tienes un CP. Me quiero quedar solo con uno. Sería 2 de 6 más 4 en total. 4. Me quito uno, ¿vale? Vale, vamos a repetir uno. Y salvo uno y rollo. Oh, le da un guantazo a todo. Un de 6 más 2, sí. Va a 0 puntos de mando. Serían 5, 6, 7. 7. Me quedan 4 heridas. 7, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora el segundo, que ahora en el entreturno explicaré un poquito, yo creo, porque los dos sin hablarlo, había una secuencia aquí interesante para los dos lados. Y han salido cosas inesperadas en los dos sentidos. Sí. Te voy a atacar, ¿vale? Venga, sí. 5 ataques de espada. Vamos al 2. A ver. Impactan 5. Todo. Hieren al 4. Al 4. Hieren 3. Pues al 5. Vale. ¿Te imaginas que sobrevive? Sería al 5. Salvo una, puede sobrevivir. Sí. Tiene 5 heridas y no tiene CP. Te hago 5. 5 justa. Uy, 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 uy. De hecho, 10 con 5 de 6. Uy, uy, uy. También en las espadas contra vehículos no son muy buenas. No exploto, no explota, así que ya está. Retiramos. Vamos a retirar a ese también. Se acaba mi turno. Sí. Hago 4 puntitos de derribarlo. Uh-huh. No más y no menos. 4. No me la quito porque es fija. No, no te la quitas porque no puede. Tras las líneas ahora mismo no se realiza. Y con esto acabaría el turno de los dos. Los dos iríamos un puntito de mando. Pero antes quiero explicar por lo menos cómo lo había visto yo, ¿vale? Sin comunicación verbal entre nosotros. Lo que te había visto es con 3 puntos de mando, que es una intervención gratis con una línea de batalla, o no gratis, o con uno no grande, gratis con este si te acercabas más de la cuenta. Y 2 puntitos para interrumpir a alguien. Claro. No, no, la has planteado muy bien con la brutalidad acorazada y tal, la has planteado muy bien. Y bueno, te has llevado unas cuantas heridas ahí. Claro, pero. Que podrían haber sido más, porque se ha quedado 4 heridas y ahí he fallado de 5 tiradas para herir al 3 más, he fallado 3. He fallado 3, sí. También tú has fallado las dos y has tenido que gastarte un coma, no ha salido gratis. No, no, los dos. Pero ahí eso, esa interacción, ese tradeo, no sé hasta qué punto, ya lo veremos en las conclusiones después cuando pase partida, no sé hasta qué punto te ha salido rentable. Vamos a ver ahora si yo consigo matarlos. Pero es que la otra opción era decirte, vale, que lo haces igualmente, 15 puntos de primaria y yo estoy encerrado en mi zona. Otro, lo que yo me esperaba es que tú utilizaras un punto de mando en caer a menos de 3 para empezar a hacer tras la línea, porque si no se te puede complicar mucho. Claro, pero sabes, eso es lo único que realmente me ha sorprendido. Pero es que eso es lo que te he dicho con esto. No te los vas a llevar porque yo esperaba esto, irse, caer a menos de 3, pero es verdad que si no, no haces tu objetivo natal. Y ya el turno siguiente es muy probable que haga 0 de primaria. Porque fíjate, vamos a empezar, tú vas a tener 3. Y bueno, lo hemos dicho rápido, pero aquí el orden era ese. Te pego primero con el que está pena con peana. Si me interrumpes, no le puedes pegar al que todavía no se ha activado. No, ha estado muy bien. Lo de la brutalidad ha sido una muy buena idea. Sí, porque, a ver, la idea era entre tres matarte a uno. Pero es verdad que uno se ha puesto goloso y ha visto al caballero del caos bastante tocadito. Sí. Y no ha ido tan lejos el hacerle un estropicio. Y ahí y ya luego, por eso digo que han ido pasando cosas un poco más rocambolescas por todos lados, porque te he hecho muchísimo daño con cosas que no debería. Aunque ha sido muy espectacular el 6, realmente al final ha sido la media un poco por debajo, porque sí. Ha hecho 6 heridas, 3 heridas, 0 heridas, sí. Normalmente o 3 o 4, entre 3 y 5, entre 3 y 5, entre 3 y 5,
que está más o menos dentro de la media en el cómputo global. Lo que no me esperaba para nada es que todos los cañones psíquicos que me han llegado, sí, he fallado las salvaciones. Creo que ha salvado uno de la primera nada más. Incluso la que he repetido, la he fallado también al 3 más. Y eso no me lo esperaba, así que ahora vamos a ver cómo va ese flanco. Sí. Porque esto es la partida, por la naturaleza de la partida, va a ser una partida muy explosiva. O sí, es lo que yo pienso. Yo creo es lo que debería ser. Es lo que debería pasar. Y yo tengo que darme prisa porque es que si no, que Biff tienes todos los objetivos. Sí. Esto no va a estar aquí el siguiente turno. Seguro. Con lo cual, yo voy a. Es que no voy a hacer. Es que tengo que. O por HB. Porque es aquí. Que están los forajidos por aquí, que parece que no, pero son unos hijos de puta. Así que nada, vamos con esto a sacar mis cartitas, ¿no? Claro. Venga, pues tenemos. Tras las líneas enemigas, fíjate. Y purificar. Purificar. No, esto no puede ser. Tío, otra vez ha pasado lo mismo. Me lleva pasando esto. Asesinato y destruir a la horda. ¿Qué pasa? Que purificar no la he puesto al final. La he puesto. Purificar la he puesto delante en vez de atrás. Pues entonces tienes tras las líneas, ¿sí? Tras las líneas y luchar en todos los frentes. Vale. Interesante. Perfecto. ¿Quieres tirar acobardamiento con el caballero que le quedan 6 heridas? Querer no quiero. Tener tengo. Pero querer ya te digo yo que no quiero. ¿Sale? Está bien. ¿Quieres que tire ya? Porque lo voy a hacer. El atravesar la pared. El hombre del culé, si te acobardas después. Por tirar el acobardamiento y que lo veáis. Porque si no, sale, va a pasar. Si te sale un avance muy pequeñito, vas a no hacerlo. Es que muevo 12. Por chico que salga el avance, por tirar a menos de una pulgada de este lado. De 5. Por poco que salga el avance, voy a tirarme para allá. Así que no. Te tiro primero el avance, que es lo que debería ser, ¿vale? Porque primero el avance, porque antes de iniciar el movimiento de avance, que es un 2, con lo que me voy a mover 14, y ahora voy a tirar a ver si me acobardo. Con un 1 me acobardo. No me he acordado, pero ha faltado un poquito. Pero no es tirar acordamiento, es un 1. Ah, sí. No, es un 1. Tira. Bien. Y si sale el 1, te acobardas. Tiene la misma mecánica, el destacamento de tiránido, el de la Crusher Stampede. Sí. Tiene la misma mecánica, pero para monstruos tiránidos. Claro. Pues ya está. Te ponemos 15 de primaria por ocupar y mantener. 5, 10, 15. Correcto. Y a moverme. Venga. Final de mi fase de movimiento, y esto es que no nos andamos por la rama aquí. Hemos hecho el movimiento que os hemos explicado antes con el caballero Rampager por encima de la ruina, no se ha acobardado y va y se pone frente a las 3 unidades de exterminadores. Luego, por la parte inferior, hemos sacado al otro caballero renegado también avanzando. Fíjate. Por encima del muro. ¿Por qué avanzando? Porque si no avanzaba me iba a quedar muy lejos del Gran Maestre en Servoterror y entonces Antonio se iba a llevar el Servoterror más cercano con Mist of Deimos y me iba a quedar sin cargar. Así que he utilizado el avance y digo, si se lleva al más cercano, tengo todavía una carga de 7 al Gran Maestre en Servoterror. Entonces no se ha llevado a ninguno de los dos. Pasamos con el siguiente, que ha sido el carnívoro de la parte inferior, que se ajusta en el objetivo para estar a 9 pulgadas de carga del servoterror más cercano, por si todo fallara, poder intentar una carga de 9 repitiendo. Más de 9, precisamente eso, para que yo no me vaya. Efectivamente, todo pensando en que no se vaya. Hemos movido con los dos forajidos que estaban por detrás en la parte inferior para estar a menos de 12, pero a más de 9 del servoterror más cercano, para poder tener su melta con lo esto. Así que con colar solo un tiro serviría para más. Matarlo, y luego iríamos con el carnívoro de la parte superior que se ajusta en el objetivo central superior y el otro forajido que se asoma igual a más de 9 menos de 12 del caballero con 12 heridas restantes. Luego hemos ajustado al brigada de mi zona de despliegue para que esté justo encima del objetivo, fuera de los glaspas, para hacer lo más difícil posible dispararle cuando algo inevitablemente se teleporte detrás en el siguiente turno, pero que no pueda caer a menos de 3 pulgadas de mí en el objetivo. Correcto. Y robármelo. Y ya está. Y ya ahí, está. Ahí lo tenemos. Entonces ese es el que no va a disparar su fuego directo, ¿vale? Lo único que tienes que nos queda por hacer de tu fase de movimiento es un acobardamiento con el otro Rampager. Efectivamente, con un 1 se acobarda porque atraviesa un muro. La vida. Uy, fuera. Que no se acobarda tampoco, ¿vale? Con 2, lo con 3, así que. Y vamos a ir con el primer forajido. Vamos a disparar con el que solo ve al caballero gris, al servoterror Nemesis de la parte inferior. Sí, el de 4 heridas. Si lo mata este, pues ya está. Va a ir todo ahí, ¿vale?
Qué así bien. Que vamos allá. Un impacto. Uh-huh. Y al 3. Fuerza 12. Fuerza 12 o 14. R8. Da igual, R8. Una salvación, 4 más. Esto no tiene más. Esto no tiene tu tía. Salva. Y sería 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Vamos allá con la Galdin. Al 2, fallamos 4 y al 5. Sí, porque tendrá más de fuerza 4. Al 5, solo una, FP menos 2. Menos 2, ¿verdad? Sí, al 3. Al 3. Por cobertura, una herida. Una heridita, va a traer heridas restantes. Tírame el indirecto. Y el indirecto, que es muy directo en este caso, es solo un tiro que impacta y al 5 no hiere. Vale, pues va a traer heridas restantes. Siguiente, pues el segundo perro de guerra, el segundo forajido, mismo objetivo, ¿vale? Vamos a empezar con el Melta. Impactan las dos y al 3 más y eres una salvación, cuando quieras. ¿Una salvación al 4? Una salvación al 4. Pues está muerta. Eso, salvo que te gastes el CP, está muerto. ¿No explota? Bueno, creo que no explota, ¿no? Creo, no estoy seguro de si estos explotan, porque creo que antes no explotaban ni ahora sí o viceversa. Puede ser, ¿vale? Una de las dos cosas. Y el resto de armamento se pierde. Y vamos con el último de los forajidos, que puede disparar directamente con su cañón Demon Breath Thermal Spear de la leche, su Gatling Vengador y los misiles de indirecto. Venga. Vamos a empezar con el fusión. Impacta 1, que hiere. Una salvación al 4, que salvas. Ahora vamos a ir con el Gatling Vengador, que sería esto y esto. Vale, vamos allá. Al 2 y el 5. Ahí está. Al 2 y al 5. Que serían, oye, bastante bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 salvaciones con menos 2 porque es el objetivo enemigo más cercano. Correcto. Entrarían 3 heridas. Es daño 1, ¿verdad? Es daño 1. Y ahora el 9. Misil. Que sería un tiro solo. Que impacta y que hiere. Una salvación menos con menos 1. Pues sería al 2 de todas maneras. Así que 9 heridas. 9 heridas restantes. Vamos a ir ahora con los dos carnívoros que van a disparar al mismo objetivo y seguramente el brigada en mi zona de despliegue con su indirecto, que en este caso es directo. Así que vamos a empezar con el de la parte superior, que es dos tiros, que voy al 3, que voy al 5, que es nada. El de la parte inferior, que es un tiro, que no impacta. Y el forajido de mi objetivo natal, que es 5 tiros, 1, 2, 3, 4 y 5, que impacta al 4 porque es indirecto. Que impactan 2, que es al 5, y que sería una heridita. Una heridita. Una herida. Una heridita. Al vamos allá. Falla, al 2. Falla. Pues mira, vamos a 8 heridas restantes. No está mal. Vamos a ir ahora con el rampaje. Vamos a cargarle. Vamos a no ser muy ambiciosos. Vamos a cargarle solo a una unidad de exterminadores, la que está tocada, ¿vale? Un integrante. Y sacamos un doble 1, que no me da. Así que eso es una mierda como una casa, porque significa que me tengo que gastar el coman en repetir esto y no en hacerte un shock. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a repetir con un punto de banda. Sí, si no habría fallado la carga. Uy, cuando he visto otro, el tercer uno. Cuando he visto el tercer uno. Al finalizar tu movimiento de carga, sí. Por posiciones preparadas, voy a hacer intervención heroica con la otra unidad de exterminadores. Sí. Gratis. Perfecto, muy bien, pues tírale. Pues, un 9. Un 9. Pues llego. Venga, tírale. Vamos a pasar ahora con el otro rampager, que vamos a ir solo al al servoterror Nemesis de delante. Venga. Un 10. Un 10, fíjate. Aquí nos podemos explayar muchísimo. Donde él quiera. Pues donde él quiera, va. Vamos a ponerlo por aquí mismo. Vamos con la última carga. El brigada de la parte superior al... Gran maestro. El servoterror, el gran maestro que está subiendo. Es verdad, el del servoterror, que es un 3 con eso, ni de coña. Y la del carnívoro de abajo, no seguro que no es declarable. Sí, así que vamos. Aquí. Efectivamente, vamos a pasar ahora con el inicio de la fase de. Inicio de la fase de combate. Vale. Y vamos a seleccionar como mi primer objetivo a el, al, jefazo. Al jefazo, al rampager de las 6 heridas restantes, que va a ir con todo a la unidad de del bibliotecario este, ¿vale? El que tenía uno con 2 heridas restantes. Correcto. Y por antiintuitivo que parezca, voy a utilizar el de daño plano 2 en vez del de daño plano 3. La espada. ¿Por qué? Porque si no se va a echar True Silver Armor con el punto que le queda y me va a salvar al 3 más. Correcto. Y no queremos eso. Pues son 18 ataques al 3. Vale, son 18 ataques al 3 porque estoy degradado, con sostenido. Correcto. 18 ataques al 3. 1, 2,
y 3 fallos, y 1, 2, 3 y 4, 6. No, hay un 1. ¿Hay un 1? No lo veo. Aquí, vale. Pues 4 y 4. Ya está. Y ahora al. Me imagino 3, que al. Fuerza 9. ¿Fuerza 9? Mierda. Eso no lo había. ¿Quieres cambiarlo? No, no quiero cambiarlo. Al 3 sería 1, 2. Quería que la fuerza había. Ahí está. Pues serían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 1, 13 salvaciones. 13, pues estos son 13 salvaciones. 5 y 1. Al 4, esto no tiene. No tiene más. Venga. Y son 13. Con 5. Con. Perdón, con 9 me mataría la unidad y sobrarían 4 para el bibliotecario. Venga. Pues un muerto. Dos muertos. Tres muertos. Cuatro muertos. Y se queda el apotecario con una herida. El bibliotecario. El apotecario. No. 1, 2, 3, 4. Ah, pues 2, 3, 4. Pues ya está, no hemos hecho nada. Vamos a quitarlo. Vamos ahora con el otro war, con el otro rampaje, el War Strike Claw contra el Servoterror. Uh-huh. Y vamos a utilizar el perfil de daño plano 8 para que con dos ataques ya matarlo directamente. Y además voy al 2 y al 2. Venga. Al 2 con sostenido. Entra generaría uno adicional. Al 2. Y algo de nuevo, exactamente. Son 7. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí, 7. Y ahora al 4 más. Con al que falle 4, 2, está muerto. Fallo 4, ¿te parece bien? 4, así que te hago 8 y 8, 16. Y medio. Si exploto, exploto. Si no, no, ¿vale? Y vamos a ver si explota o no. Dale más de 3. Pues venga, un de 3. Pues un de 3. Si explota, un de 3 para ti. ¿Qué son 3? Son 3, vale. Vas a 10. Pues voy a 19. Vamos a continuar ahora con la unidad de exterminador. Apotecario con sí. Bibliotecario. Venga. Cuatro ataques del apotecario. Venga. Va al 3. Al 3. Impactan 4. Todo y al 6. Y al 6. Si hubiese cargado yo, hubiese sido tras la tala. ¿Qué le vamos a? Una. Una. Menos 2. Al 5. Nada. Le quedan 4 heridas. 4. Ahora el bibliotecario sí. Pega al 2, pero él tiene FP1. Muy bien. Impacta. Impacta todo. Al 6 igualmente. Al 6. Otra, pero menos 1. Menos 1. Al 4. Tampoco salvo. Pues daño 2 o un de 3. 2, 2, 2. 2, pues venga, baja 2 heridas. Y ahora la otra unidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a coger? Vamos a ver si esta vez herir al 6 se nota. Porque madre mía de mi vida, este tío parece que está hecho de papel de fumar, el caballero este. Le sopla un poquito fuerte y se lleva 4 o 6 heridas. No la lleva, pero es como si llevase la panoplia de los caballeros malditos. Porque está un poco. Es un desgraciado. Pues venga, al 3. Sí, primero la unidad, luego el unitario, al 3. Al 3 con la unidad. Vale, quito fallos. Sí. Quito estos 6 de aquí. Aquí. Y ahora al 6. Sí. Aquí. Y al 6. Y esta es la de FP2. Dos salvaciones. 2 al 5, con que falle una, ya está. Fallo una, a ver si explota. ¿Qué no explota? Pues ya está, ese es el caballero. Muy bien, pues final de mi turno. No ha pasado lo que yo quería que pasase, desde luego, vamos. Desde luego que no. Quería vender el caballero grande, ya que le quedaban 6 heridas, por lo menos matar a una de exterminadores, lo sí. Cual no solo no ha sido así, sino que no he matado a la escuadra, se ha quedado solo el apotecario, con lo que va a ir regenerando. Al final es como si no hubiera hecho nada. Y incluso por el otro lado que lo veía tan claro, me lleva a 3 mortales de vuelta. Sí. Aquí no he logrado matar a los dos, se me ha quedado uno vivo, que bueno, era más o menos lo normal. Pero ahora otro, quedándole 4, yo digo, a lo mejor entre el primero y tal puedo matarlo solo con eso y con los otros matar al otro. Pero bueno, por lo menos ahora tendrás que tirar Battle Shock. Entonces, sí, pues todavía a lo mejor puedes fallar alguno. Porque está a 1 menos 1, porque está a 12 pulgadas de caballero y con no estar completo ya tira. Tras la línea enemiga no lo he hecho, luchar en todos los frentes sí, y luchar en todos los frentes como me han matado a este señor, la hago solo de 2. Me descarto tras la línea enemiga, ¿vale? Vale, yo hago... Para ganar un CP, así que voy a 2 al principio sí, de tu turno. Yo voy a hacer 6 por matar a un caballero grande, de sí. Derribarlo. ¿Y quién me voy a llevar yo al final del turno? Me sí. Voy a llevar a la unidad de bibliotecario que está solo con el apotecario. Sí, y regenerará gente en la reserva. Exacto. Porque ahora se puede hacer. A los strikes. Sí. Y a los paladines con el señor de la guerra. Y a los paladines con el señor de la guerra. Muchas gracias. Venga. Y nada, yo ahora pues haré un puntito de mando, eso sí. Haré 10 de... Bueno, tengo que chequear. Tienes antes de... Tienes que chequear el guardamiento, sí. Correcto. Pues tiro con menos 1. Con un menos 1. Con no pasa 9, sin problema, que así que hace 10 puntos de primaria. Y nada más. Y ya está. Pues vamos a pasar a tu fase de movimiento porque no hay más que hacer. Porque correcto. La que tiene que chequear la chequeará cuando vuelva. Cuando llegue. Así que vamos allá. Perfecto.
Final de mi fase de movimiento. ¡Sí, señor! Y primero han movido los exterminadores con el bibliotecario hacia adelante para cargar al perrito de guerra que tenemos aquí detrás, junto al gran maestre en servo terror que va hacia el Rampager, está un poquito más de 2 pulgadas. El servo terror, sin maestre y sin gran, viene hacia este lado donde hay un carnívoro y un forajido, la parte superior, y ya mis 3 unidades en reserva. Que sí. Primero cae la escuadra de choque, a 9 de ambos forajidos, el de tu objetivo y el de la parte superior. Y ambas unidades, paladines y exterminadores, a 9 pulgadas del forajido de más cercano a tu zona de despliegue, en la parte inferior de la pantalla. Y una de ellas, justo a 9 también del centro, que es la que solo quedan 2 exterminadores y bibliotecarios. Con lo cual, tengo que hacer un chequeo de acobardamiento porque no estoy completo. Efectivamente, porque soy un caballero del caos y está a 12 de mí. ¡Ajá! ¿Qué con un 8 queda un 7? Con un 8 estamos bien. Están bien. Va a ser un turno interesante. Vamos a ver qué pasa aquí. Tengo mucha intriga de cómo van a salir las cosas aquí. No sé esto cómo va a quebrar. Ya. Pues yo quiero meterte toda la presión que pueda ahora mismo. Sí, vamos a ver, va a ser interesante. ¿Qué ocurre? Pues venga, dime, ¿por dónde empezamos? Pues el bibliotecario con exterminador y muchachín hacia el forajido de tu objetivo. Perfecto. La mirada del vórtice de la predicción. Otra vez saco un martillo. ¡Ay, la madre que lo parió! 5 para él, que al 4. Que al 4 se muere el apotecario. Y la herida restante al estandarte. ¡Hostia! Eso ha sido gordo. Ya. Fíjate, el bibliotecario es el que ha hecho aquí de matasanos. Sí. Porque ha matado a un sano, que era el bueno, a un médico. Bueno, está muy cojillo de los bueno, pelos, Antonio. Y ahora aceptar, pero te va a disparar, ¿vale? Pues el poder psíquico, que falla, la combi arma, que son 2 tiros, impacta. Y al 6, nada, y un volte. Uy, que se me cae. Al 3, impacta todo, y al 6, no hiere nada. Vale. Esa unidad ya ha terminado. La de paladines con señor de la guerra va a hacer el poder psíquico también al mismo sitio. Sí. Un 5, son 2 de 3. Se lleva 4 heridas mortales, con lo cual va a 8. 4 heridas mortales, Antonio. Y voy a coger dados para dispararte. Ahora, el resto de la unidad del 6 bibliotecario, los paladines, no te ve el Volter, te ven los cañones psíquicos. Perfecto. Empiezo por los cañones. Impactan estos. Sí. Impactan 8 y te hieren al 5. Al 5. 1 con menos 1, así que al 3. 1 con menos 1 al 3. Nada, los cañones entran como el agua. Va a 6 heridas restantes. Y ahora con mi arma. Con mi arma, falla. Y el poder es purgar el arma. Impacta, fuerza 6 al 5. Al 5, nada. Pues va a 6 heridas restantes. Seguimos con el gran maestro en servo terror, disparando todo al caballero Rampaguer que tiene delante. Importante este duelo, ¿eh? Importante este duelo. Tienes las de ganar, también te digo, porque entre que va a repetir, entre lo poco que me va a quitar ahora y luego, bueno, poco o mucho, ya veremos. Y luego, entre repetirme para impactar a París, impactando al 3, hiriendo al 2 por el liber de Mónica y tal, o sea, debería hacerme mucha pupa, pero como no lo mates. No, tengo un problema. Como no lo mates, tiene un problema. Lo bueno es que puedo repetir daño también. Sí, sí, no, sí. Pues lanza llama incinerador pesado. Son 7, 4, 6 y 7 al 5. Al 6, fuerza 5. Es verdad, no fuerza 6, pero vamos. Da igual al 6. Una. De menos 1, 1, ignorando cobertura. La madre que lo parió. Baja 18. Nada, hoy no salva esta gente. 18 heridas restantes y ahora el cañón. Que, aunque sea gran maestre, sigue yendo al 3. Sí. Impacta con 3. Sí. Hiere al 5, eso sí, fuerza 10. Fuerza 10. ¡Una! Venga. Menos 2 al 5. Venga, dame un capricho, hombre. No, no me. Pues no, 4 no, heridas no en total. Nada, no me va a dar nada. A 15. Seguimos con el servo terror Némesis de la parte superior que dispara al carnívoro que está en esta ruina. Empiezo con el lanzallamas, el incinerador. Son 9, 4, 7 y 9 al 5. Sí. 3 salvaciones al 4. De incineración, sí. De incinerador, ¿no? Al 4, salvan 2, una herida, voy a 11. Eso es, y ahora, el cañón, el cañón pesado. Al 3 impactan 5. Sí. Y al 5. Y al 5. Ninguna. Ninguna. Ea, pues baja a 11. 11 heridas restantes. Seguimos con la escuadra de choque, que solo 3 ven al forajido de tu objetivo. ¿Sí? Y vamos a dispararle su portercito. Al 3. Vale. Esto de aquí. Y al 6. Y al 6. Pues Walter. Ninguna. Ninguna. Vale. Con esto vamos a ir a la fase de carga. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por dónde empieza?
Pues vamos a empezar, pues venga, el bibliotecario, fue que a 11 heridas. No, voy a empezar con el gran maestro en servoterror. Es automática, pero vamos a ver hasta dónde llega. Un 7. La segunda carga sería el servoterror sobre el forajido, que nos va a salir un 11, pero no te puedo atravesar, lamentablemente. Tercera carga del turno serían los exterminadores sobre el carnívoro, que vamos a tirar. No podía hacer intervención heroica porque no quepo, otra vez, los muritos, no quepo. Pues un 8. Vamos para adentro. Y ahora, pues la mitad de cargas de 9 del turno, que son otras 3. Vamos a empezar con la escuadra de choque al forajido de tu objetivo natal. Me sale un 11. Para adentro. Llego. Seguimos con los paladines, cargando al forajido que hay detrás de la pared, en la parte inferior. Un 4 no es un 9. Eso no es verdad. Eso es verdad. Y... se van a quedar ahí. Perfecto, eso no se mueve. Muy bien. Pues con eso pasaríamos a la fase de combate. Y ahora la decisión que hay que tomar, Antonio, es qué unidad activamos primero. Pues primero voy a activar la habilidad del Gran Maestre. ¿Vale? Que es una vez por... Por ronda de batalla, una fase de combate. Sí. Porque si no sería toda la fase de combate. Vale. Sí. No hay que declararlo siempre. Perfecto. Contra un vehículo puedo repetir para impactar, para herir y para daño. Perfecto. Y voy a empezar por ahí. Y vamos a empezar por ahí, obviamente, porque si no te lo vuelvo del revés como un calcetín, vamos. Y el momento que todos estabais esperando, Gran Maestre contra Rampager. 15 heridas restantes, lo que... Antonio, eso es... Eso es que me tienen que entrar 3 ataques. Mínimo 3 ataques, ¿no? Porque son... Es un D6 más 1, así que 7 y 7. Sí, sí. Son 14, así que necesitaría un ataque más. Necesitaría entrar que me entren 3. Está esto... va a ir al milímetro. Sí, pero no me he dado cuenta, te tendría que haber hecho tan shock. Me voy a gastar un poco. ¿Quieres hacerlo? No, 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 porque te he hecho 5 cargas después. Vale. Voy a... tenía un punto de mando y por el... Uno me lo acabo de gastar. Ah, si quieres hacerme tan shock, puedes hacerlo. Yo te dejo, ¿eh? No vamos a empañar este combate por eso, ¿eh? Venga. Me gasto la estratagema de que sean devastadoras. Vale, por un punto de mando, así que va un punto de mando restante. Perfecto, muy bien. Al 3, para impactarte. Sí. Impactan 2. ¿Pero puedes repetir? Todo. Impactan 3 de 10. Uy, ¿vale? uy. Y necesitas que hieran, que yo no me salve. Al 2. Al 2. Vale. Voy a repetir estas dos. ¿Cómo tienes unos cojones? ¡Tú lo habrías hecho! ¿Cómo tienes unos huevos tan gordos? Dos devastadores y una salvación. La salió bien, la salió bien. Una salvación al 6. ¿Cuánto? Menos 3. Menos 3 al 6. No, es un 1. Pues tira. ¿Qué hace? Lo voy a repetir el 3. ¿Vale? Te hace 6 de daño. Y repetí el 3. ¿Cómo tiene el...? Tiene un 2. Repitiendo... No. Carreta. No, repitiendo... No, no, no. Saca un 3 y lo repite el cabrón. De 1 a 3 se repite si repites el daño. No. Los 1 y los 2. Los 3 nunca. Y el 3. Qué huevos, tío. Y ahora, bueno, te he hecho 6 heridas. Te quedan 7, ¿verdad? Me ha hecho cuántas ellas. No, 7 heridas te quedan 8. 7. 6 te quedan 9. 6 y... 6 hasta 15, ¿cuánto es? 9. 9, bien. Segundo, 7 y ya esto mínimo te hace. 6, perdona. Y esto, si me sale el 1, no te mato. Pero puedes repetirlo, tendría que salirte un doble 1. Vale, nada, 10 y. A ver si exploto. 18. ¡Que exploto! ¡Pum! Esto es a 6 pulgadas. Todos los deadly de Mike son a 6 pulgadas. Está fuera. Estoy fuera, a 6 pulgadas. Un de 6. Venga. Pues estás un de 6 mortales de vuelta. ¿Qué te digo? Ya poco importa, pero. Es una mortal. Pues ya está. Ponle el dadito tuyo si quieres. Vamos a interrumpir ahora con el carnívoro, que va a pegarle con la Slaughter Claw a los exterminadores. Al 2. Falló 1. Al 2. Pues a 12. Serían 5 salvaciones. Al 4. Y que sea lo que Dios quiera. Al 4. Y serían 3 muertos. 1, 2, 3. Me quedaría. Con estandarte, bibliotecario y apotecario. 3 y 3, 6, 7 y 8. Estaríamos empatados. Sí. Sí, voy a repetir uno. ¿Va a repetir gratis. Uno? Voy gratis, o sea. Gratis, no. No. Pagando un CP. Estaba pensando yo en mi cabeza. Puedo hacerlo ahora con dado rápido según las reglas. Sí. Eso, sí. Eso para mí era gratis. Vale. Lo repito y salgo. Se mueren dos, ¿vale? El cañón psíquico y uno normal. Continuamos con la escuadra de choque. Sí. Pues nada, 15 ataquillos, pues son 5 muchachos. Al 3.
quitando estos 7 fallos. Y fuerza 6 al 5. Esto ¿sí? no tiene más. 1, 2, 3, 4, 5. 5 al 5. Qué alegría. Pues lo mataría. Se muere. Vamos a ver si explota. No explota, fuera. Vamos a ir con el servoterror Nemesis. Pues 5 ¿sí? espadazos. Venga, vamos allá. Al 2. Impacto al 4. Sí. Y fuerza 10 al 4. Sí. 2 con menos 2. ¿Está saliendo de bien lo de la espada? Pero ni te imaginas, me estoy dando cuenta yo de los resultados y con el martillo no te estarías comiendo una mierda. 5 heridas, 7 restantes. 5 heridas, 7 restantes, venga. Y continuamos con la unidad de exterminadores sobre el carnívoro. Empiezo por la unidad normal, ¿vale? Al 3. Con 2 letales. Sí. Quitando fallos. Y fuerza 6 al 5. Al 5. Serían otras 2. 4 en total. 4 al 5. 4 al 5. Serían 6 heridas. Le quedan 5. Y sí. los 4 del Biblio. Que impactan pero no hay letales. Y al 5 otra vez. Es una pero con menos 1. No salgo tampoco. Pues bajas a 3. Muy bien. Le toca al forajido responderme. 4 ataquillos. Venga. Que impactan 1. Al 3 más. Y que no hiere. No ya hiere. Está. Pues ¿tiempo? Puntuación. Puntuación. Tengo 4 detrás de las líneas. Porque tengo 3 unidades de hecho en tu zona. Sí. Aquí. De derribarlo he hecho 6 por el grande, 2 por el pequeño, he hecho 8. Uh-huh. Que sería aquí. Y nada más, un puntito de mando para ti, un puntito de mando para mí. Turno 2 de los caballeros del caos. Uh-huh. No, turno 3, perdón, de los caballeros del caos. Aquí. Vale. Y cuando tú quieras. Vamos allá. Sería sabotaje y negar un área. Vale, negar un área. Negar un área y sabotaje. Pues ya está, vamos para allá, negar un área y sabotaje. Vale, ¿tendría que tirar guardamiento con el carnívoro? Tengo que tirar guardamiento con el carnívoro, que lo fallo, y con el otro, lo fallo. No, el otro le quedan 7 de 12. Ah, pues entonces ya está, solo saco guarda el carnívoro, si no se habrían acobardado los dos. Ahí está, y eso está muy bien, que se acobarde ese tío, desde luego, porque quería perros de la sombra irme por detrás del objetivo, ahora pues me dan por culo lo que me dan. Así que nada, vamos a pasar a mi fase de movimiento. Venga. Final de mi fase de movimiento. ¿Y qué hemos hecho? Casi, casi final, ¿verdad? Casi final. Hay una cosa, pero quería tirarla en cámara porque es muy espectacular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacer un intento de intentar quitarnos cabrones de encima. Porque sí, esto ha sido vaya dos primeras rondas de batalla. Sí, Jesús se me ha muerto hasta el apuntador. Entonces hemos movido con el carnívoro de la parte de abajo para estar en una carga de 7 del servoterror, que está al estar trabado no puede irse. Claro, las nieblas están agarradas. Habré dicho, es que te podría haber tirado caballero de la sombra y matar al gran maestro en servoterror. Sí, me podría haber quedado más de 9, haber hecho una carga de 9 repitiendo. A más de 9 ya si fuera, tendrías que haberlo hecho. Claro, no, pero vamos, podría haberlo hecho, pero es muy arriesgado. Y como ese tío no puede avanzar y cargar, pues es más fácil que se vaya, que caiga y que al caer falle una carga de 9. Correcto. Y ya me compre un poquito de tiempo. Así que bueno, en principio no es lo más apremiante. No, y que es nueva ronda de batalla. Imagínate que me carga y me dejas a una herida. Te repito todo por impactar, todo. Hombre, por bueno, sí, si te cargo y te dejo una herida, pues me hago el harakiri. Entonces, hemos ido hacia el centro carga de 7 por este señor. Hemos movido con el forajido al objetivo que ha abandonado el carnívoro para seguir controlándolo. Y al mismo tiempo ver a los... A la escuadra de choque que hay en la parte de mi objetivo natal. Se ha movido el otro forajido para disparar y potencialmente cargar a la misma unidad. Y se han quedado trabados los otros dos, tanto el carnívoro como el forajido. El forajido para que no se vaya este señor. Correcto. Pero con el carnívoro finalmente he decidido que me voy a destrabar porque las medias no me salen ni de coña que este tío sobreviva al combate. Así que es más probable... tener un tercio de posibilidad en que se me muera en desperdicio, sí. Lo cual sería trágico, pero se moriría. Con un 2 se muere, que por supuesto se muere. A ver si explota. A ver si explota, que no explota, pues ya está. Estaba claro que se iba a morir, pero bueno, era más probable que dejarlo ahí trabado, porque si lo dejo ahí trabado, se muere seguro. Vamos a empezar con mi fase de disparo. Correcto. Que vamos a empezar con el forajido de la parte inferior. Vamos a disparar tanto su Melta como su Gatling aquí. Empezamos por el Melta. Vale, yo voy a gastarme 2 estratagemas. Anda, mira qué bien. 2 estratagemas teniendo un punto de mando. Claro. Pues dime. Por posiciones preparadas, cobertura gratis.
Sí. Y por un punto de mando, otro Silver Armor. Perfecto, muy bien. Para que hasta el FP2 del Gatling me vaya al 2. Muy bien, no al 2, no. Al, bueno, sí, al 2. Claro. Venga, pues una, un impacto, te salva FP-5 porque eres la unidad enemiga elegible más cercana. Sí, porque ya el indirecto no te penaliza, ¿no? No, porque es ataque a ataque. Perfecto. O sea, para el indirecto no tendré la FP. Vale, pues menos 5, ¿sí? Que tengo chapa de 0 ahora mismo, al 5. Venga. Entre la cobertura, sí, y todo. Pues sería un dado, a ver si muero. ¿Tú lo darías? Nada. Ya está. Una herida para uno. Una herida para uno. 1, 2, 3 y 4. Venga, vamos ahí. Al 2. Uh-huh. Fallando 4. Y al 3. O 3 o 4, no me acuerdo. Aquí. Y al 3 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 salvaciones con FP menos 2. Al 2. Al 2. 6 al 2. Venga. Muy un bien. Muerto por ahora. Un muerto por ahora. El misil, un tiro que serían 2. Sí. Por el blast, impactan los 2. Sí, me ves. Y nada. Nada. Muy bien. Pongo muerto. Pongo muerto. Vamos a ir ahora con el otro. El mismo procedimiento. Sí, el Melta, impactan los 2 al 2. Y eres los 2. 2 salvaciones con FP menos 4. Menos 5. Menos 5, porque es la unidad enemiga elegible más cercana, sí, al 5. ¿Un muerto? Con menos 5 al 5 de armadura, ¿eh? ¿Un y, muerto? Sería, no, un, sí, un muerto, claro, porque tengo Delta 3, y ahora 1, 2, 3 y 4. ¿Has sacado el 6? He sacado un 1 y un 6. Un 1 y un 6. Vamos allá, al 2, uh-huh. Ahí está. Y al 3. Y al 3. Muy bien. Pues serían 5 salvaciones al 2 más. Cinco, y el misil. Que salgo. 4 al 2. Y al 3. Y al 3. Serían 2 salvaciones más al 2. Pues una herida. Otro muerto en total y una herida. Venga, pues otro muerto y una herida. Vamos a ir ahora con el otro forajido que le va a disparar a la unidad de exterminador que hay en el objetivo superior. Vamos a ir con los gordos, al 3 falla 1 y una herida, una FP-4, salva, y ahora lo otro, que serían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, al 3, muy bien, al 3 y al 3, uh-huh. Fuerza 6, al 3, pues sería todo esto armadura de 2 más, 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Al 2, salvo. Al 2, salvo a todo. Y el indirecto son 3. Y el indirecto son 3. Que impacto 2. Y que hiero 2. No, 1. Fuerza 5, 1. ¿Qué es una herida? Pues una herida en total. Perfecto. Y fase de carga. Vamos a empezar por la carga del carnívoro al servoterror Nemesis. Al 7. Llega. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ponerlo por aquí. Y ahora vamos con el Brigada, que le va a cargar a los caballeros del objetivo natal. Que sería 4, 5, 6. Sacamos la carga, vamos a moverlo por aquí. Uh-huh. Lo más diametralmente opuesto posible. De los exterminadores. De sí. Los exterminadores, que sí, llevo hasta aquí. Y te voy a hacer una brutalidad acorazada por un punto de mando. Y son estos otro de los que mejora. Serían 10 dados en lugar de 8, que serían antes. Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Uh-huh. Tendría que sacar 5, 5 más para matarte. ¿Sería épico? Sería épico, pero vamos a intentarlo. Pues si lo conseguimos. De hecho, ha sacado 7. 4, 5, 6 y 7. Uno más de los legales. ¡Pumba! Uno más de los legales. Fíjate, ¿no? Fíjate. Se muere, muere. Madre mía. Qué bien. O sea, es que le ha dado mucha rabia que le salvaran al 2 más en disparo y al 2. No, que le yo salvase... también puede ser un carnívoro. ¡Yo también puedo ser un carnívoro! Que le salvasen al 5 los metas de armadura. Fíjate, madre mía. Eso es lo que ha dicho. ¿Que me estás viendo qué, hijo de puta? Sí. Pues han cargado. Están todas tus unidades en combate. Ah, no, una no, perdón, pero no tenía forma de hacerlo. Vamos a empezar por el carnívoro, porque es lo único que puedo empezar, básicamente. Mi servoterror Nemesis se echa la mano a la cabeza. Perfecto. Que puedo hacer. 6 ataques de la garra masiva. Sí, al 2. Al 2, fallo 1, que es lo que debería y pasar. Fuerza 14, ¿verdad? Fuerza 14 al 3. Que eso es no, lo que eso no es lo que debería pasar. 2 salvaciones al 4 más. Al 4 y salva las 2. Pues ya está. Ah. Tírale. Pues le voy a pegar al que le quedan 5 heridas, porque es más seguro que lo mate.
Muy bien, le quedan 7. Ah, perdón, 5 ataques. Yo es que voy pensando con lo que tengo en la mano, ¿vale? ¿Qué mal ha sonado eso? Yo voy pensando con lo que tengo en la mano. Le voy a pegar al forajido, por eso 5 ataques, te quedan 7 heridas. Sí. Joder, Antonio. Madre mía, caníbulo haciendo 0 heridas. Que no sea mi puta madre. Vale. Venga, 2 para impactarte. Falla 1. Sí. Y fuerza 10 al 4. 2. 2 salvaciones. Al 5. Al 5. Pues un de 6. ¿Qué son otras 5? Otras 5. Baja 2. Baja 2 heridas restantes. Ahí está, y ahora te pego yo de vuelta, que serían 4 ataques. ¿Al 5 por estar de lado? Yo qué sé, no, me da igual. Da igual, si no te voy a hacer nada. Una salvación, una salvación más. ¿Qué salva? Está, salva. Y final. Final del turno. Sabotaje no lo hago, me lo quito. Y como no te he matado a este tío, no niego un área, porque estoy a más de 3 pulgadas del centro. La idea era venir, matarlo y volverme al centro. Claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que, mira, a tomar por culo, me descarto las 2. Negar un área debería ser fácil, pero. Sí. Mira, me la voy a dejar porque ya está. Me dejo negar un área, pero aún no. Vale. ¿Me dejas que te lo vaya poniendo? No, lo pongo yo. Vale. Dime, ¿qué vas haciendo tú? Me voy a llevar al gran maestro en servo terror, a despliegue rápido. Sí. Pon. Y esto, ¿a cuánto está? Este muchachín está a más de 13, que se lleva carga de 8. Pero no, me voy a llevar también a la unidad de paladín. Venga, muy bien. Y esas son las 2 unidades que me llevo, ¿vale? Perfecto. Ahí no puedes regenerar porque no, ya el apotecario se murió. Correcto. Pero aquí sí. Ahí sí, sacaré ahora uno. El que te he matado. Sácame el cañón psíquico, porfa. Ahí está. Por aquí mismo. Eso vale, es. Ahora lo pones si quieres en otro lado. Sí, sí, sí. ¿Hago 10 de primaria? No, amigo, no. Tienes que tirarme un chequeo de battle shock aquí. Tienes todo. 1, 2, 3, no. Porque está. No, sí, aunque sí, te he matado 2. Miniatura. Battleshock con menos 1. Venga, fallame 1. Que voy a utilizar mi regla de facción, porfa. Fallo. Efectivamente. Hago solo 5. Y lo que voy a hacer con esto. Con el command point que genero. Es que 2. Hay uno que te quedan 2 heridas restantes. Sí, y es un nadie. Si te vale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que ese 2 es interrumpir, pero es que no voy a querer interrumpir porque solo tengo un tío de combate. Vas a empezar pegándole ahí y ya está. Hombre, no, porque si me pegas con aquí y no me lo matas, yo te puedo interrumpir y pegas con él a este antes de que este me pegue. Tienes razón. Eso es interesante. Así que no, no me voy a gastar los terror pájaros. Pájaros del terror. Bizarre, hacer juegos de palabras con pájaro que empieza por paj, no, ¿vale? Tiramos otro chequeo de acuerdamiento aquí, por favor. Con un 7 estoy bien. Con un 7 estás bien por la justa, y eso ha sido muy relevante. 6, que... Por la justa, justo. 8 menos 1, 7. Si tienes 6 y has sacado un 7... Saca un 8. Has sacado un 8. Yo he contado ya al menos 1 a la tira. Ah, claro, que es que es más listo que nadie. Y estos tíos están a 12 de mí. Da igual, no, porque tienes que tirar un chequeo, no sé si con menos 1 o no. Con un 7 estarías bien. 5, 6, 7 estarías bien con menos 1 o sin él. Estoy vale. Un poco más de 12. Ahora te digo, como es la tercera ronda de batalla en adelante, tú vas a tener... Yo voy a tener un más 1 a herirte y tú vas a tener un menos 1 a impactar. Lo sé. ¿Vale? Que era esto habría estado muy guay. Habría estado bastante, correcto, bastante guay por varias razones. Pero bueno... ya una me doy con un canto en los dientes, tal y como está yendo la partida. Así que nada, una vez dicho eso, yo creo que no tenemos nada más que señalar, salvo eso, que creo que no te ha apuntado tu primaria, que era 5. Efectivamente, era 5 porque este no lo controla. Correcto. Ahí está. Así que tu turno. Venga. Vamos allá. Final de mi fase de movimiento. Sí, señor. Y se han movido un poquito la unidad del bibliotecario acobardado. Se ha movido hacia delante la unidad del bibliotecario con solo el ancestral. ¿Sacará tres uno seguido? Espero. ¿Quién sabe? Espero. Y llegan mis 2 unidades de reserva. Sí. El gran maestro en salud terror, justo fuera del objetivo, estaba hecho perfecto, con escuadra y cartabón. Todo pensado. Ese carnívoro es aparejador. Sí. Se lo monta con la escuadra y el cartabón. Todo pensado, estaba todo pensadísimo. Y por un puntito de mando mío, llegan por llegada pronosticada, que ya está puesto aquí, pero ahí no. Mis paladines en el objetivo que está el forajido. Perfecto, muy bien. Así que empieza la fase de disparo. Muy bien. Como pues tal. Dime. Y vamos a empezar con el bibliotecario. Sí. Mirando al muchacho que le quedan 2 heridas. Perfecto, tírale. Un 4, 2 de 3.
Mínimo 2, a ver si explota. No explota. Pues ya está. Eso es uno. Continuamos con el Gran Maestre, que solo tiene un objetivo. Así que a por él. Empezamos por el incinerador pesado. Son 8 disparos. 5, 7, 8 al 5. Al 5. Que son 3. 3 salvaciones al 4. Salvo 2, entra 1. Voy a 11 heridas restantes. Y ahora 6 tiros del cañón psíquico, pero sí, van al 4. Vamos allá. Que te impactan 3. Sí. Fuera esto. Y te hiere al 4. Vamos allá. Ninguna. Muy bien. Perfecto. Pues iría a 11. 11 heridas restantes. Uh-huh. Seguimos con el bibliotecario acobardado, que va a mirar al carnívoro. Tiene un -1 para impactarme. Vale, pero te estoy con el vórtice primero. Ah, vale. 2 de 3. Sí. Que son 5. Baja 6. Baja 6, muy bien. Y ahora sí el resto de la unidad. Seguimos con el resto de la propia unidad, que son el mismo bibliotecario y el cañón psíquico. Vale. Empiezo por el bibliotecario, con mi arma al 5, impacta 1. Sí. Y al 6, nada. Poder psíquico al 4, impacta. Fuerza 6 al 5, nada. Y ahora el cañón psíquico. Cañón psíquico. Al 4, nada. Vale. Eso han sido ellos. Ahora, pues el servoterror nemesis también le va a disparar. Venga. Empiezo por el cañón, que sería al 4, 6 tiros. Impactan 2 de 3 de ellos. Aquí. Que te hieren al 4. Que te hieren 2. 2 al 5. 2 al 5. Que no salvo ninguno, se muera, a ver si explota. Que explota. Un de 3 para los un de 3 para ellos, que son 3. Que se esté muerto y una herida a otro. Un de 3 para el servoterror, que son 2. Vale, baja 6. Y 6 no llega al otro. Perfecto. Tercer bibliotecario, vórtice al forajido. Sí. Uno no. Venga. Son 6 para mí. 6 para ti. ¿Te parece? No hay dolor de 4 más. Al 4. Pues son 2 heridas a un paladín. No son de ninguno. Le queda una al que está con la lancita para arriba. Y seguimos disparando con el resto de la unidad. Cañones psíquicos al 2 por paladín. Uh-huh. Fallan 3, fallan 4. Y fuerza 8 al 5. Al 5. Ninguno. Ahora un bolter. Que impacta todo. Que al 6, una herida. Cuando tú puedas al 3. Una herida al 3. Que no salvo. Y sigo, pues sigo con un combi arma al 4 que no impacta. Y un purgar el alma que no impacta. Vale, pues voy a 11 heridas restantes. Uh-huh. Y solo nos quedan un par de disparillos del biblio y del otro. Un voltercito al 3. Sí. Y al 6 para herir. Una herida cuando tú puedas. Una herida de volter, salvo. Dos tiros de combi arma que no impactan. Y purgar el alma que impacta y que al 5 no hiere. Vale. Ahora sí, fase de carga. Fase de carga, pues venga, cargamos con estos mismos carga de 8. Venga, no hay puntos de nada, así que 8. No llega. Nada. El servoterror al forajido. Sí. Un 10, que si llega. Y empezamos la fase de combate. Servoterror forajido. 5 ataques al 2. Impactan 2 nada más. Y hieren al 4. 4, sí. Ninguna. Pues te pego yo de vuelto. Uh-huh. Que te tira un dado de más. Lo repito. Sí. Impactan 3 y hieren al 5. Son 2 salvaciones al 2. Qué buena vida. Bajo a 5. Y final de mi turno. Final del turno. Hago 4 puntitos de derribarlo. Sí. Porque he matado a 2 chiquitines. Y 2 detrás de las líneas. Porque tengo al bibliotecario y a su amigo. Uh-huh. Y ese sería saco una carta. Turno. Controlar la tierra de nadie. Controlar la tierra de nadie. Y ya está. Tengo. Voy a 3 puntos de mando porque no he podido gastar nada en este turno. Así que nada, vamos a hacer mi fase de movimiento, pero vamos. Sí. Yo qué sé, vamos. Vamos a pensarlo. No, no, es que no hay manera. Es que no puedo hacer nada. Es que no tengo secundaria. Primaria no voy a conseguir porque voy a estar sola en el siguiente turno. Lo más que puedo hacer es recular para atrás lo máximo posible para que tú tengas la carga más difícil posible aquí. Yo matarte unos cuantos, coger el objetivo yo. Con este puedo intentar. Si es que es un poco tontería. Vamos a hacer muerte súbita por si. Sí, yo qué sé, es que no se me ocurre. Sí, por actualizar también el control. No se me ocurre qué puedo hacer para remontar, pero bueno. Bueno, hemos visto todos los futuros posibles como Mr. Extraño. Solo hay una posibilidad de intentar hacer algo muy, muy leve, pero vamos a intentarlo porque, oye, si me sale. Vamos a empezar, tengo 3 puntos de mando. Correcto. Y vamos a empezar con este, le quedan 5 heridas. Uh-huh.
Nos vamos a empezar gastando uno en tener sostenido uno con el brigada de abajo contra los exterminadores, ¿vale? Sí. Que puedo elegir uno o más caballeros, solo elijo uno, ¿vale? Así que voy a dos puntos de mando restantes, lo otro una repetición y un tank shock. Así que vamos a empezar con él. Le queda uno una herida, ¿verdad? Sí, por el leche, uno, dos. True Silver. True Silver Armor. True Silver Armor, no tienes cobertura. Y eres el enemigo más cercano. Sí. Va a 0 puntos de mando. Y vamos a empezar con 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Correcto. Y vamos allá. Al 2. Y luego fallando 4. Y entran 3. Pues son paladines. Y entran 3. Al 4 para herirte. Que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 salvaciones con FP menos 2, que serían 3. 6 al 3. 6 al 3. Que son 2 heridas. 2 heridas. Este se muere. Sí. Y 2 heridas restantes. Ahora sí, un cañón psíquico. Sí. Como tengo Melta, vamos a tirarte el lanzamisil ahora. Claro. Por si se me apareciera la Virgen 6. Del Pompillo. 1, 3, 4, 5 y 6. Al 2. Con sostenido en fallo 1 en total. Y fuerza 5 al 4. Al 4 serían 3 salvaciones. Sí, al menos 1 que sería al 2. Nada. Pero bueno, había que intentarlo. Imagínate que trago 2 heridas. Los 2 Melta, que impactamos los 2. Y al 3 que herimos con ninguno de los 2. Ya está. Bueno. Eso significa pues que se me cayó la cosa. Sí. Porque ya tiene demasiado C. Pero bueno, vamos a seguir, ya que estamos. Vamos a tirar aquí los dos Melta. Venga. Al 3, impactan los dos. Y al 3, hieren los dos. Al 4, oh, fallan muerto, los está dos. Está muerto. ¡Pum! Bueno, ¡pumba! La satisfacción de sí, tirar sí, el daño. 14 heridas. Fíjate, eso, si hubiera sido eso un par de turnos atrás, habría estado de puta madre. A ver si explota, no explota. No explota. Le decimos adiós. Es al, este señor. Servoterror. Que quedaba, que no era gran maestre. Vale, y, y vamos a hacer ahora una carga, sí, que sería una carga con este muchacho allí. Venga. Al fondo, que serían 4, 5 y 6, sí, no sé si llego. A 8 antes. 6, vale, si estábamos a 8 antes, estamos a 8 ahora, repetición de mando, 8, nada, no llego. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? ¿Qué hago? Nada. Y ahora tú vas a hacer 15 puntos de primaria. Sí, porque no sé si estoy a 12 para tener que tirar acobardamiento allí. Sí, seguro que sí. Tira un chequeo de acobardamiento, sí. Pero vamos, es que tienes 15 sí. De todos modos, Antonio. Ah, no, porque no, este estaba afuera. Falla el chequeo de acobardamiento, con lo que tienes 10 de primaria. Sí, se, con la resurrección serían 5 tíos, no sé. Tienes 10 de primaria. Luego, de derribarlo, me va a matar a los dos sin sí. Problema. Así que eso sería, ya la tienes copada, así sí. Que ni te lo apunto. Lo tras las líneas enemigas haces... Esto. ¿Por qué tienes dos puntos en el turno 4 de traslado? Porque me lo habré puesto en el 4 en vez de en el 3. O no tengo ni idea, porque en el 3 también quítalo, tenés quítalo, apuntado. Quítalo. Es que no bueno, sé porque de dónde viene. Vale, pues tienes 4 ahora. Es que tenía apuntado aquí 4. Y vas a tener 4 luego. Sí. Y de derribarlo ya la tienes copada. Yo voy a hacer 0 de primaria y 0 de secundaria porque estaría solado. Y tú haces 15 de primaria al cerrar la partida. Con lo que iría a... Fíjate, habrías hecho... No, ha hecho 5 puntos más que con una secreta, si te lo hubieras sí. Cogido. Así que 84-41 para los caballeros grises. Vamos allá a las conclusiones. Y llegamos al final de la partida, sí. Ya con este marcador que la sabíamos que iba a ser explosiva desde el principio, ya lo habíamos dicho, en cuanto ha quebrado para un lado ha ido cuesta abajo muy rápido. Este tipo de partidas funcionan así. Sí. Que la verdad es que ha habido épica. O sea, ha habido varios momentos de épica de que ha habido un par de momentos. El más importante ha sido el gran maestre en Servoterror, si podía solearse a un rampajero en un turno. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Eso ha sido muy importante porque si el rampager se queda, aunque sea con una herida, sí, aunque sea con una zurra, herida, me zurra como un demonio. Son 6, asumiendo que me desgrada, que me deja en 2 heridas. 6 es al 3 y al 2. Y al 2, claro. Al 2. Y luego tú no hay invulnerable de 4, está muerto. Está, me has hecho y ahora de repente hay un rampager vivo aquí. Y eso es otra cosa, porque es que lo único que podía, al cargar yo ahí, lo único que podía lidiar con él, salvo que luego destinara muchas cosas que no lo ha hecho, ha sido él solo, porque necesitaba estar en otro sitio. Claro.
Si no lo solea, estaríamos hablando de que fíjate, no ha sobrado daño, ¿no? Sí, porque te... ¿Cuánto te daño quedaba, ha sobrado? Te quedaban... empezaste con 15, 19 el turno. Me quedaban 15. Empezaste con 19 el turno porque explotó de 3. No, eso es lo que estaba iba ¿vale? a decir yo, claro. La explosión. Con lo cual, al final, te quedaban 15 cuando empezó la fase de combate y te hice 18. 15 y 3, 18. Igual, exacto. Sí, habría dado igual incluso con la explosión, pero... ahí el turno luego, el turno que he ido a por los que yo creo, cuando has puesto los tres aquí en línea recta, digo, hostia, la ha cagado porque yo atravieso el muro con 6 heridas, él me impacta al 3 y me hiere al 6. Sí. Y luego yo tengo salvación de 5. 4 contra la biblioteca. Dos unidades y sobre todo, bueno, dos unidades no, una unidad. Una unidad porque yo asumía que iba a reventar a la unidad con la que combatió. Sí. No sé exactamente, no sé si has salvado tú bien, si yo he tirado mal, si también el perfil de daño plano 2 es lo que tiene, pero es que si no me iba sí, a salvar yo, al 3. Yo recuerdo que de las 14 salvaciones o 13, he salvado solo 5. Es que si hubiera, porque serían, habrían sido 12, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, que habrían sido al 3 con sostenido. Al 2 con sostenido. No, estaba degradado. Estaba degradado, al 3 con sostenido. Y al 2, este sí. Sí, sí. Este sí habría sido al 2. Que eso es lo que no me he dado cuenta yo, que tenía fuerza 9 y no 10. También eso es verdad. Cuando me has dicho al 3 y luego al 3, digo, hostia, mierda. Y luego 3 y 3, 6, 7, 8, que yo sí, creo que más o menos ha salido en la media. Sí. Al 1 o al 2, es que mira, es que ese era el problema. Es que no podía ir con él. Porque en cuanto te eche armadura del desdén, de repente FP menos 2, es que me salvan las 3 los exterminadores. Sí. Y eso no podía. Entonces, yo creo que he hecho bien tirando el barrido de 2. Pero quedarse justo uno vivo, si hubieras quedado solo el bibliotecario, me da igual. Pero es que nada más que esos dos ya me han hecho 4 heridas, impactando al 3, hiriendo al 6, y la otra unidad ya... Yo lo que veía era, una unidad me va a hacer, y solo le cargo a esa unidad porque digo... si le cargo a las dos, me va a hacer intervención heroica por un CP con la unidad de paladines también. Y eso no lo aguanto, pero si le hago uno sí, va a ser gratis, no le voy a hacer echarse ese CP, pero... Una unidad de exterminadores, impactando al 3, hiriendo al 6 y yo salvando al 5, no deberían matármelo. Me deberían quitar 2, 4, pero no deberían matármelo. Eso es lo que yo he pensado. Y ya tiene aquí una unidad muerta, si queda el bibliotecario o lo que sea, bueno, y la otra unidad traba, que ya, pues bueno, por lo menos planteo problemas y tal, sí. Y ya. Hubiese retrasado tu nomás el irme allí. Porque te hubiese tenido que dedicar los vórtices de la predicción a matarte. Y no solo. Y ya está, turno 3 no me meto allí en vez de en el 2. No solo he dado un caballero grande gratis, porque bueno, lo de los cañones sí que no ha tenido nombre, salvando al 3 más, no, he salvado solo uno, pero bueno. Lo importante de esto es que no solo te da un caballero gratis, sino que te he hecho de trampolín para llegar al que había aquí detrás, que en mi cabeza, en la puta vida, podía llegar el turno aquí andando. Y de repente ha llegado aquí y me han matado. O no sé si me han matado o me lo han dejado. Te lo he dejado a tres heridas y luego se ha muerto con huida desesperada. Da igual, es verdad, la huida desesperada y también uno. Entonces, ha habido. En la misma ronda de batalla me han salido tres cosas distintas mal. Sí. Incluso la que me ha salido bien me he llevado de tres mortales de regalo. ¡Coño! Y ya no se podía remontar. ¿He sido demasiado agresivo con los carnívoros en el objetivo central al principio? Sí, pero en mi cabeza, mi planteamiento al poner los dos carnívoros en el centro del turno 1 es... Cada uno son 140 puntos. Claro. Él va a venir con 200, 230 y tantos cada uno. Va a venir con casi 500 y puntos. Y debería, si él viene con uno solo, la caga, porque yo hago intervención heroica por 0 CP con el otro y... Puede que me mate a uno, pero el otro carnívoro lo mata él de vuelta. Por eso tenía que ir con los dos, que es lo que hemos y dicho. Si viene con los dos, como tengo los cuatro brigadas justo aquí detrás, debería poder matarlo a los dos o dejarlo a alguien muy tocado y luego hacer una brutalidad corazada o algo así. La verdad es que no ha sido la partida quizá de la opción. El carnívoro este que había en la parte de abajo, en vez de ahí lo debería haber puesto justo a 9 por aquí detrás. Pero es que aún así la carga al segundo era muy larga, es que aún así, no sé. No, en mi no cabeza podía, tenía sentido, me diste, pero luego con ha sido forajido, no podía vender estar, los carnívoros por no nada. Podías estar a más de 9 del primero y a menos de 12 del segundo, con lo cual era indeclarable. Sí. Porque no había manera, era solo una carga de hecho la he intentado y le he fallado, una carga ahí para, además de 9, es lo malo del Mist of Daemon. Porque si me acerco a más de 9, se lleva uno y sí, no va a puntuar primar ese turno, pero luego va... O imagínate que en vez de llevármelo,
lo echo 6 para atrás y no me dispara los forajidos. Y te dejo de 4 heridas ahí. Ya, no, no, es que no podía. Es que los caballeros grises tienen eso, que tiene una estratagema tan, en mi opinión, jodidamente overpowered, que es Mist of Deimos. En un ejército ya de por sí resistente, darle una estratagema de que puedes, en cualquier momento que elijas, llevarte una unidad de la mesa si acaba a 9. Ya no moverte un D6, moverte, que es lo normal de esta estratagema, es moverte un D6. No, no, no. Te mueves o 6 fijo o te la llevas a la reserva. Entonces es que condiciona mucho los ejércitos que van mal, combate como este, condiciona mucho cómo tienes que hacer los movimientos. Tienes que hacer los movimientos para poder o bien amenazar a dos objetivos distintos al mismo tiempo, sí, con lo que no merece la pena, o directamente no acercarte a 9 porque se van a ir y lo único que vas a conseguir es complicarte la vida. De nuevo ese turno uno mío, es lo que tú has dicho. Ahí las opciones que yo tenía era, no salgo con los dos servoterrores, con lo cual la cago. Porque ya estás tú el siguiente turno con todo tu ejército aquí. Y con los forajidos en el centro. Y ahora que sí, puta bolla. Ya, la cosa es que yo en mi cabeza he jugado más agresivo a lo mejor de lo que debería. Porque en mi cabeza, obviamente no, en mi cabeza he pensado, los caballeros grises no tienen tanto antivehículo. Si lo abrumo con objetivos en el turno 1 poniendo todos en los objetivos y tiene que pillarme y tiene que luchar por ellos desde el primer momento porque tal, no va a ser capaz de matarme a una velocidad que, es decir, en mi cabeza, en cualquier haga lo que haga salgo ganando en el trago. Porque él tiene eso, herramientas antivehículos son muy malas. Mi herramienta antivehículos son muy buenas. Bueno, son muy malas contra bichos de R10 o superior, porque incluso tus cañones y tal son fuerza 10. Eso significa que después de impactar más con 6 tiros, después de impactar más 3 más, que son 4 impactos, me tienes que herir al 4, que son 2 heridas, y de esas yo luego me salgo al 5, que me puede entrar una o ninguna. Y luego en combate, yo creí, y fíjate, esto es cuando yo creía que llevaba martillo en todos los servoterrores. Si llego a saber que son espadas, pues con más razón hago eso. Porque yo digo, es que haga lo que haga, no puede tradear arriba. Claro. Obviamente, error. Sí que puede tradear arriba. De hecho, prácticamente más tableado, en dos turnos más tableado. Sí. Porque cuando he empezado mi tercer turno, yo tenía carnívoro vivo. Un carnívoro con 7 heridas. No, un carnívoro con 11 heridas. Un forajido con 2. Y 2 completos. Y 2 completos, pero que ya prácticamente tableado, o sea, ha matado a los de R12 que yo creía que iban a ser muy difícil para ti gestionarlo y matarlo, lo han matado turno 1, turno 2, ya está. De hecho, no, los dos en la segunda ronda de batalla, en el mío y en el tuyo. Pero lo que te decía en turno 1 no me esperaba que los caballeros grises pudieran gestionar tan solventemente una mecanizada. No ha sido la partida de las fusiones, porque los he salvado todos. O sea, me han entrado en los dos últimos al final. Los dos últimos al final, que eso ya era más anecdótico que otra cosa, sacarlo o no sacarlo. Estás viendo mucho Tenacious D, ¿no? Está muy chulo. A mí se está dando que está muy chulo. El caso, que de nuevo, a ver si termino esta vez la frase. O sacaba, si sacaba 0 servoterrores, estaba jodido. Porque te regalaba toda la mesa. Si sacaba un servoterror estaba jodido porque no iba a hacer nada y se iba a morir inmediatamente. No iba a esperar ni a tu turno, se iba a morir, ya está. Y si sacaba 2, lo único que podía hacer es intentar concentrar el fuego de los 3 sobre uno para matarlo y cargar al otro. O, que no lo he podido matar a disparo, cargar a uno, cargar a otro, hacerle brutalidad acorazada, quedarme fuera de una amenaza, para que solo, si no te mato con el primero, solo le puedes interrumpir a que haya pegado. Sí. O sea, ha sido, yo creo que una de estas veces que estamos alineados y jugamos un poquito, que es las piezas de la, sí, de la épica y de la táctica. Toda, no, sí, ha sido lo que tenías que hacer, ha sido lo que tenías que hacer. Luego yo lo que no he podido, tú has hecho lo que tenías que hacer, yo lo que no he podido luego es castigar eso como yo me esperaba que iba a poder castigarlo. No habré sabido jugarlo bien, es una de estas facciones que he jugado poquito. Y no habré sabido gestionarlos bien, me habré equivocado en mi acercamiento a la partida, pero eso, en mi cabeza. En mi cabeza los caballeros grises no podían gestionar tanto vehículo y obviamente me equivoco. Pero bueno, también ahí ha sido otro punto determinante. Ha venido un poquito después y ya creo que habría sido demasiado tarde. Ha sido el carnívoro no matando. El carnívoro no matando al servoterror. Sí. Eso ha sido duro también. Porque si tuviera matado ahí al servoterror, me hubiera ido para atrás, habría conseguido creo que una o dos de mis cartas. Y luego ese tío no habría estado ahí en medio dando por culo. Que no te habría rematado, con lo cual no podría haber cargado al otro. Sí.
Y ya ahí a lo mejor todavía habría habido partida, habría habido a lo mejor un turno más de partida. Yo creo que en ese momento ya había perdido de todas formas, pero habría tenido un poquillo más de injundia al final. Pero al final ya era, bueno, mi última salida desesperada es matarte a suficientes paladines como para quitarte el objetivo, porque tengo C8, sí, que ni he calculado cuánto era matarte, creo que era matarte 3. Creo que era. Cada uno tiene ido C3 también. Salvo el bibliotecario, bueno, que no me puedes quitar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por lo menos que no lo tenga. O sea, era matarte 3. Era matarte 3, sí. O sea, lo he calculado a ojo, lo calculé bien, no me paré a cortar. Luego, matarte con este disparo, que lo he cumplido. Cargarte aquí, meterte un tan shock para quitar a la unidad. Para quitar a la unidad, que se quedara ya el bibliotecario solo. Y poner distancia con esta. Claro. Y ya con este tío intentar seguir puntuando primaria. E intentar ahí sacar, que ya nada, pero bueno, a lo más de poder hacer algo un poquito más. Sí, a intentar igualar un poquillo más la partida, pero bueno. Sí, en Patreon, la de esta semana además. Está guay. No me acuerdo ni cuál era. ¿Cuál era? Ha estado guay, pero. Ha estado guay y me estaba pensando, ¿cuál coño fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Es que, no fue el Astra no sé. Contra Hermanas de Batalla. Esta semana hemos grabado tantas. No fue Astra. Ay, Astra contra Hermanas de Batalla. Que bueno, a ver esta gente cómo funciona la Hermana de Batalla, que están fortísimas, pero con los puntos nuevos. Que hostia, nadie sabe cómo coño van a ir ahora. Los polacos dicen que muy bien. Yo he flipado Astra, porque, en mi opinión, las hermanas habían bajado de. Salió el Code y estaba muy a tope con ellas. Sacaron los puntos y fue. Buah, han bajado a media tabla. Si hacen listas raras, tengo por ahí una lista rara de Bringers of the Flame, a lo mejor. A lo mejor con eso pueden competir con las facciones tier. Las que están por encima de las fuertes, ¿no? Tal, por debajo de eso, Mari, acaba de salir por debajo de la fuerte y tal. A lo mejor pueden competir eso con esas facciones. Y ahora, ahí por antes, medio. Antes de y que de sigas, repente, antes de que sigas, los polacos dicen que están arribísimas, arriba del todo, las primeras. Y si quieres saber cómo cree Bizarre que están o cómo salen esa partida, métete en patreon.com/dpgsspain para enterarte. Apoyarnos, que podamos seguir enseñando todas las facciones, que podamos seguir llegando con las previews. Deja de mirar a Kyle Gass y a Jack Black. Es que está muy guapa la camiseta, tío. Lo siento, que se me van los ojos, tío. Es increíble. Es demasiado buena la camiseta. Que podamos seguir haciendo esto, que podamos seguir trayendo el día de preview todo. Joder, Bizarre. 31 infografías que hicimos para la última. Eso. Todavía me estoy recuperando psicológicamente de eso. Ajá, y los bosses del Elden Ring no me están dejando tampoco. O sea, recuperarme psicológicamente. Elden Ring. No, para. Tío, se me había olvidado. Cállate, cállate. Salite Dios, no, que luego estoy todo el día tarareando eso, Antonio. No, por favor, quiero olvidarlo. Lagartijo, iguana, lagarto. Nos vemos en la siguiente. Venga, hasta la próxima.